Un día lo estaba acá presente, estaba presente también en forma virtual. Y chicos, bueno, vamos a comenzar entre comillas, ¿no? Vamos a continuar con lo que era la clase pasada. Clase pasada vimos la parte de divisibilidad. Hablamos de lo que eran divisibles y lo que eran de múltiplos. Y nos faltaba una partecita pequeña, que era lo que eran los criterios de divisibilidad. Y esos criterios, profe, estos criterios nos permiten, son unas técnicas, algunas pautas que nos van a permitir saber, ¿no? ¿Qué se cumple cuando un número es un múltiplo de 2, múltiplo de 4, múltiplo de 5, múltiplo de 9, múltiplo de 11, etcétera? ¿Ya? Vamos a ver ahí qué se cumple con ellos. Y vamos a resolver unos problemitas también que tienen que ver con esos múltiplos. ¿Ya? A ver, pues. Por ejemplo, ¿qué? Acá, ¿qué te dice? Es un conjunto de reglas que al ser aplicados a las cifras de un numeral, ayudan a determinar si dicho numeral es divisible por otro. En caso de no serlo, se podría también hallar el residuo sin efectuar la división. Recuerda que la semana pasada vimos cuando era múltiplo, ¿no? Múltiplo de 5, le poníamos 5 con sombreritos. Pero si no era múltiplo de 5, ¿qué hacíamos? Le poníamos múltiplo de 5 más algo, ¿no? Más el residuo al dividir, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser residuo 1, 2, 3 o 4. No puede ser tampoco ni 5 ni más. Porque el residuo siempre debe ser menor que el módulo. ¿Ya? No dimos detalle. Vamos a ver acá para que nos den una visibilidad por. ¿Por qué ponemos a la n? ¿Qué vamos a ver acá las potencias del 2? Por ejemplo, el 2 y el 4, que son los cuales. 2, profe, el 8, 16, 32, no son muy usuales, chicos, ¿no? Más bien el 2 y el 4. Estaba revisando el prospecto de la Cayetano, más bien esos dos casos. ¿Ya? Mira, todos analizan bien el numeral formado por n últimas cifras. Por ejemplo, para un múltiplo de 2. Para saber si un numeral es múltiplo de 2, ¿qué característica debe tener? Última cifra debe ser par o cero. Bien, debe ser par o cero. Excelente. ¿Ya? Mira, si el numeral mira, viene a ser en este caso, ¿no? Un ABCD. Pues, ¿todo de qué depende, profe? ¿Todo de qué depende? Si el número fuera el 15.977. ¿De qué depende todo? Solo de la última cifra. Última cifra. Pero, hombre, todas las cifras anteriores, profe, no me interesa. Solamente me interesa última cifra, ¿no? Como ustedes explicaban, ser un múltiplo de 2. ¿Ya? Bueno, o cero, ¿no? Mira, ¿no? En este caso, mira, para que sea múltiplo de 2, ¿qué va a ocurrir? Esa última cifra debe ser un múltiplo de 2, o un número par, o un cero. ¿Ya? No dejo ser de ellos. Ya, profe, ¿qué pasaría si mi numeral acá, profe, es múltiplo de 2 más 1? Bueno, en este caso, chicos, me tenemos ahí, ¿no? Que en ese caso, pues el D podría ser ya no sería 0, ¿no? Puede ser 1, puede ser 3, o 5, 7, o menos. ¿Ya? 2 más 1. Ya. Y, profe, para el caso múltiplo de 4. Las dos últimas cifras tienen que ser par o tienen que ser divisibles, ¿no? Muy bien. La última cifra debe formar un numeral que sea múltiplo de 4. ¿Ya? Bien. En este caso, tengo mi numeral ABCD. ¿Ya? Si es un múltiplo de 4, ¿de qué se cumple entonces? Que al tomar las dos últimas cifras del CD, este debe formar un numeral que sea múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, el numeral mira ABCD532. ¿Él será múltiplo de 4? Profe, ¿tengo que analizar todo el número, profe? No, porque es el mismo número, chicos. Dos últimas cifras más. 32, ¿es múltiplo de 4? ¿Tiene cuarta? Sí, entonces sí. Azul. Este numeral, ¿qué analizamos? Dos últimas cifras. El 50 es múltiplo de 4. ¿Qué es el 50? ¿Múltiplo de 4? Más. Más 2. El numeral es múltiplo de 4 más 2. Cuando el múltiplo de 4 más 2, el múltiplo de 4. Estoy de acuerdo. ¿Ya? Enseñamos 50. Divisibilidad también por 5 leyes. ¿Cómo va 5 leyes, profe? Bueno, acá el 5, chicos, y el 25, que son los más o menos usuales. ¿Ya? En el caso del 5, ¿cómo de cuenta si un numeral es múltiplo de 5? Sí. Claro, ¿qué es facilito? ¿No acaba en 0 o en 5? No hay más. No hay más. Acá no hay mucho que indicar, ¿no? O bien acaba en última cifra, bien en 0 o bien en 5. Nada más. Aquí, por ejemplo, múltiplo de 5. Oye, múltiplo de 5 más. Claro, como se dice múltiplo de 5 más 1, estoy actuando un numeral múltiplo de 5 más 1. Excelente, chicos. El múltiplo de 5 más 3, excelente, ¿no? Como la última cifra es múltiplo de 5 más 3, todo el numeral es múltiplo de 5 más 3, excelente. ¿Y el 25? Últimas cifras, ¿qué deben ser? Múltiplo de 25.
Y también es una múltiple, así como en el múltiplo de 5 quedó acabar en 5 a 0, para múltiplo de 25 quedó acabar. Queda acá. ¿Cuáles pueden ser las dos cifras? 25. 50. 75. No, 100. 0, 0. 0, 0. Esos cuatro casos no más. ¿Ya? Recuerda. Si ese número es múltiplo de 25, entonces el número formado por la última cifra debe ser múltiplo de 25 o 0, 0. 0, 0, chicos. Entonces, por ejemplo, es múltiplo de 25. Ya dije, ¿no? Casos sencillos más, 25, 50, 75 o 0, 0. ¿Ya? Entonces, sí, muy bien. No. Múltiple 5 más. Espera, son 50. No, más 3. ¿Querés ¿Tres? distinguir cuatro casos? Distinguir cuatro casos. 25, 50, 25. No, pero, o sea, múltiplo de 25 más 8, no, múltiplo de 25. Ah, sí, claro. Y me dice, voy a pegar, ¿por qué no puedo jugar muchísimo? Bueno, sería el múltiplo de 25 más 8. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Dividirla por 9 y 3. También somos muy parecidos ambos. ¿Cuál es el número de su múltiplo? ¿Cuál por qué dividirla por 3? Cuando la suma de todas las cifras sea múltiplo de 3. ¿Y cuál es el múltiplo de 9? Cuando la suma de todas las cifras sea múltiplo de 9. Excelente, chicos. Muy bien, así nada más. Si el número es múltiplo de 9, cuando la suma de todas las cifras sea múltiplo de 9. Y múltiplo de 3, pero es igualito, cuando la suma de todas las cifras sea múltiplo de 3. ¿Ya? En ambos casos tenemos que sumar las cifras. Ahí. ¿Cuánto son las cifras? Sí. Pero, múltiplo de 9. Bueno. Hiciera múltiplo de 9 y 13. Bueno, acá. Okay. Acá, múltiplo de 9. Más 3, o múltiplo de más 1 sobre 1. Múltiplo de 9 más 4. Ah, no. ¿Qué? Sí, más 4. 9 más 4. 3 más 3. Ah, no, más 1, no. ¿Qué crees? Más 1 sobre 1. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Pero me doy cuenta que se recuerdan lo que hicimos la semana pasada, muy bien, excelente, ¿no? Múltiplo 4, múltiplo 9 más 4 y múltiplo 3 más 1, ¿no? No puede ser múltiplo 3 más 4, profe. No, hemos indicado que el residuo jamás puede ser menor que el primo voto, chicos. ¿Ve? Bueno. Bueno, el numeral puede ser acá múltiplo 4 más, múltiplo 9 más 4, múltiplo 3 más 1. ¿Ya? ¿Cómo se van las aulas? ¿Dos, tres, cuatro? No hay más tres, ¿no? Ya no hay más tres. ¿Para qué sea múltiplo 9? No recuerdo. ¿No vea? ¿Qué múltiplo 9? ¿Más cuánto más? ¿Más cuatro? Este es múltiplo de 3. Y el múltiplo de 3 más. Más. El múltiplo de 9 más 4, ¿cierto? Porque el múltiplo de 9 ya, el múltiplo de 9 más 4, ¿no? Y el múltiplo de 3, si está ahí, el múltiplo de 3 más 1. Sí. Entonces son nada más los múltiplos. Y bueno, falta que también hubiera otro más. Bueno, antes de continuar con el siguiente, el 11, que falta ver. Esta aplicación. Al dividir, mire el número entero n, que es 3a8279. Su resto dice que es 1. ¿Qué resto, profe? ¿Tú? Residuo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que al dividir ese número entre 9 me queda residuo 1? Ese es lo que debe ser.
Multiplicar 9 más 1. ¿Tú sabes? Entonces, este número debe ser multiplicar 9 más 1. Te piden hallar a cuadrado más 1. Bueno, obviamente para hallar a cuadrado más 1 hay que conocer cuánto vale a. No, comenzamos. Dado, ¿este número qué es? Nada más, uno. Chicos, no se compliquen. Eso no pasa a restar. ¿Resta de uno o resta de uno? ¿Cuántos? Múltiplo de nueve. Y si el múltiplo de nueve, ¿qué se cumple? ¿La suma de cifras qué va a ser? ¿Cuánto la suma de cifras? 12 más A debe ser un múltiplo de nueve. 12 más A, que me pierdo. ¿Y a cuánto valdría A? 11, que no puede ser un 18, no puede ser un 9, pero vale 6. Y si vale 6, entonces, ¿cuánto sería acá? 35. Vamos. ¿Sí? A ver, te cuento, mira. Lo que vamos a hacer, lo que vimos es que se cumplía, ¿no? Las sumas cifras, en la aplicación un problema. ¿Ya? Una observación, mira. En el criterio de divisibilidad, mira, por 9 y 3, solo interesa la suma de cifras, no interesa el orden. ¿Ya? Tú puedes sumar como quieras, recuerda, aquí recuerda en la frase de Celebre, ¿no? El orden no suma, no tiene la suma, tú puedes sumar cualquier orden, chicos, y no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Ya, por ejemplo, 36 menos 9, sí. 33, también, igual para la lengua de sumas, ¿no? Si a veces menos 9, TSA, también. ¿Sí? Se abre. También, me interesa, ¿ya? Recuerda, si ya sabe que esas tres cifras, ¿ya? Son múltiplos nueve, chicos, en ese orden. Así le cambias el orden y vuelve a ser múltiplos nueve. La suma de cifras no es nueve. Si a veces es múltiplo de nueve más cuatro, BCAD también, vuelta, no cambia, no cambia el orden. Si cambias el orden de las cifras, no pasa nada. Sí, es de nuevo, por si acaso. Ahora sí, lo que faltaba, divisibilidad por 11. Muy bien, ¿cómo se indica en este caso? El más menos más, ¿no? Comenzando siempre del lado derecho, chicos. Siempre las unidades comenzamos ahí, le ponemos más, luego menos, más, así intercalada, ¿no? Y multiplicamos cada cifra con ese signo, ¿no? Con ese signo, chicos. Y al final, ¿el resultado qué debe ser? Múltiplo, excelente. Bueno, le ponemos así, ¿no? Más, menos, más, menos, más. Y así, ¿no? Sucesivamente, chicos. Si hubiera más cifras, seguimos el mismo patrón, ¿no? Menos, más, más, menos, menos, más, chicos. Y ocurre acá que se cumplir, que todo eso debe ser acá, chicos, multiplicados. ¿Qué tal, no? El más E menos D más E menos B más A debe ser multiplicado. 726. Más, menos y más. ¿Multiplicado 11? ¿Cómo sale? 11. Aquí. Más, menos, más, menos. ¿Qué queda? Menos 8 más 5. Bueno, el más 5 solo con menos 5. Me queda cuando múltiplo 11 menos 3. ¿Sí? A ver, pero solamente para recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Múltiplo 11 menos 3 o múltiplo 11 más 8. Más 8. ¿Sí? ¿Recuerdas? Puede ser ya con signo negativo o positivo, pero la suma debe ser, recién se puede sumar 11, ¿no? De modo, es muy bien. Una observación también, ¿no? En el criterio de divisibilidad por 11 se puede también intercambiar las cifras que corresponden al mismo signo. ¿Cómo así, profe? Si acá fuera cambiar de lugar el 1 con el 4, ¿pasa algo? No, porque ambos son positivos. Si cambias de lugar el 5 con el 3,
No pasa nada porque ambos son negativos. Lo que sí no puedes cambiar, los no tienen signos diferentes. Pero si tienes el mismo signo, sí, no hay problema en esa parte. ¿Ya? Por ejemplo, si el 1584 es múltiplo de 11, que está más, menos, más, menos. Ahora, el 8514. ¿Qué recuerdas? El 1 con el 8, 1 con el 8 cambia de lugar. Lo demás es igual, 1 con 8 cambia de lugar. Si 1 con 8 cambia de lugar, ¿salud? No, se mantiene igual. También debe ser multiplicado. De acuerdo. Ya, lo tienes que tomar en cuenta. Sí. Ya, ¿qué más? Ah, pero, ¿y cu cuánto sale cada suma? Cero, ¿no? Pues es cuando el señor multiplicado 11 más 0, multiplicado 11, obviamente, ¿no? Vamos. Bueno, acá también, mira, acá en este caso han cambiado aquí ya. Ahí cambió el 5 con el 4, ¿no? 5 con 4, mira, cambiaron acá también y no hay problema. ¿Ya? Igual sigue siendo múltiplos. Aquí, chicos. Si tengo que 2 a 1 a 3, 7 múltiplos 12 más 5, ahí el valor de A. Todo tuyo. Dos, ¿ya? Por ahí con las más. Confirmo el dos. Otra respuesta diferente. Confirma. Vamos a ver. Vamos a verificar la respuesta que me estoy indicando. Ya sé, ¿comenzamos con qué? Con el más o menos. Más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Bien. Así. ¿Cuánto es todo? 2 a más 7. ¿Qué sale? Menos. Menos 6. ¿Sale cuánto hay? Sale un 2 a más 1, ¿no? Un número de 11 más 5. Bueno, obviamente acá también tenemos que este más 1 puede pasar a restar, ¿no? Me quedaría múltiplo de 11 más 4. Ya, para que 2 a sea múltiplo de 11 más 4, ¿qué sería? Ya, recuerdo que múltiplo de 11, en este caso, ¿quién podría ser? 11 más 4, 15, no mucho, ¿no? Bueno, además va a ser impar, y no, acá es par, ¿no? Obviamente. Y fuera acá 22, más 4 sería 26, y sería imposible porque A sería 13, ¿no? Y sería imposible porque recuerda que al ser parte de un numeral debe ser una cifra, nomás. Pero no olvides que también aquí otro múltiplo de 11 también viene a ser el 0, ¿no? El 0. 0 por 11, recuerda que es 0, ¿no? Así que también puede ser el 0 más 4, que es 4. 2A igual a 4. 2A igual a 4, ah, vale. Ya, a ver, sigamos aquí. Al dividir un número, al dividir entero n, mira, 3 a 8, 2 entre 9, sobre esto que lo vimos, ¿no? Eso es lo que se me viene a ocurrir, es una imagen tan buena. O sea, la tengo para este. 7. Y este acá. Este falta, ¿no? Este falta. Este falta. Este acá. Fíjense acá, si n es igual a ABCD y 55n es igual a X, 8, 6, 4, 9, 5, hay el complemento aritmético de n. ¿Recuerdan cuál es el complemento aritmético? El restar de la toma un 100, un 10, si depende de las cifras, o también puede ser 10, 9. Es como la resta, su complemento de la resta. A los que lleguen, ¿no? Ya, pero igual sigue indicando. Sí. A ver, técnicamente se dice, es lo que le falta a un número para formar una unidad del orden inmediato superior. Y como eso no queda claro para nadie, ¿bien? Simplemente en pocas palabras, si el número es de una cifra, lo que le falta para hacer 10. Si el número es de dos cifras, lo que le falta para hacer 100, ¿no? O sea, 100 menos el número, ¿no? Si el número es de tres cifras, lo que le falta para hacer 1000 y así sucesivamente, ¿no? Necesitamos conocer cuánto vale n. Pero en función de ese, ¿no? Formar cuánto sería, formar que sea el más cercano, el 1 con 0, 0, 0, ¿no? ¿Ya? Más cercano posible. Ya, pero para eso necesito conocer cuánto vale n. Para cómo ahí ven.
N sabemos que es el ABCD, un numeral de cuatro cifras. Ahora. Bueno, como no hay mucha información de N, mire, solamente tiene cuatro cifras, podemos trabajar con esta parte, ¿no? Que es la que más información. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos saber mediante 5N? Muy bien, claro, al ser un 55N es el numeral que viene a ser múltiplo de 55. Al ser múltiplo de 55, ¿qué fronteras tiene? El 5 y el 11. Bueno, el 5 no me ayuda mucho porque ya sabemos que cuando acaba en 5, ¿qué puede acabar? En 5 y en 5 y eso es evidente que acaba en 5, así que ya no hay mucha ayuda, no da. Pero el otro caso es que me dijeron sí, ¿no? Con 55N, ¿qué viene a ser? Múltiplo de 11. Entonces, como él es múltiplo, este numeral es múltiplo de 11, tiene que ser múltiplo de 11, acá se puede aplicar el criterio del 11. ¿Y cómo es el 11? Muy bien, y aplicamos aquí. Es múltiplo de 11, así que división 11. Más, menos, más, menos. ¿Qué quedaría? Dos menos menos. ¿Cuánto queda? 9, 17. 17. Dos menos X. 2 menos X. 2 menos X, múltiplo de 11. ¿Qué más? Dices, pues la X igual cuánto. Ya sabemos que, claro, ¿cuánto le voy a restar a 2 para que me dé un múltiplo de 11? La única opción es el 0, ¿no? Pero voy a hacer, entonces, ¿cuánto vale X? Todas las opciones, se equivale a 2. Ya, si equivale a 2, creo que ya está clarísimo, ¿no? Ya tenemos que el numeral solamente sería dividir entre 55, ¿no? Ya tengo el numeral, ¿qué número sería? Si equivale a 2, ¿cuánto sería? 286.495, no sé, ¿no? Ya divido entre 55 acá y me daría cuánto vale el dinero. Sí, no sería en ese caso, ¿no? 55 por ABCD igual a también ese número, ¿no? Y tenemos ahí, chicos, que saldría ahí que son 5.200. Ya está. Ahora sí. Y por eso me pide bien. No, pide bien, porque tiene su complemento aritmético. Si eres 5.000, ¿qué sé yo? Lo que le falta para hacer cuánto, para hacer 10.000, ¿no? Ya 5.202, así, bueno, 5.209, ¿cuánto le falta para hacer 10.000? 4.795. Bueno, excelente. Excelente. Aquí. Hay un número de tres cifras que sea igual a cinco veces el producto de tus cifras. Y dé como respuesta el producto de tus cifras. Parece que vamos a ¿no? A ver acá. No. Ah, no, esto no va a ser. Siempre el último. Y hay un número de tres cifras. Como todo un número de tres cifras, ¿qué le ponemos? ABC ya. ¿Pero qué se cumple con ese ABC? ¿Qué dice ABC? A cinco veces el producto. O sea, debe ser igual. ¿Ese ABC debe ser igual a quién? A cinco veces A por B por C, ¿no? Le ponemos así entonces. Si el numeral entonces acá le ponemos ahí ABC. ¿Qué se cumple, profe? Que ABC debe ser igual a 5 por A por B por C. ¿Sí? Y me piden, bueno, me piden justamente el producto, ¿no? Me piden cuánto es A por B por C. ¿Qué es lo más fácil de guiar? ¿El valor de quién puedes conocer? Claro, de C. ¿Por qué C? Ya, sé cuánto vale. 5. ¿Por qué 5? Porque si es 0, porque si es 0, entonces sería 5. Ya, ¿por qué tienen opción 0, 5 nomás? Porque es muy diferente. Muy bien, comencemos por esto, ¿no? Profe, ya que tiene ese número que es un 5, entonces este producto debe ser múltiplo de 5. Así que ese número tiene que ser múltiplo de 5. Por eso el 0 solamente, última cifra puede ser 0, 5. Pero como te estoy indicando, sería imposible que sea 0, ¿no? Porque haría que el tercer punto sea 0 y imposible que 0 sea 3 cifras. Así que, única opción que sería 0 vale 5. Por 3 motivos 5, ya, ya me la 0 vale 5. Entonces, ya tenemos ya, ¿qué número sería? Sería ya, una vez que tenemos con seguridad que 0 vale 5, ya tenemos el AB5, ¿no? ¿Ya qué sería? 5 por 5, 25 por A y por B, ¿ya? Ya, chicos, pero si acá tenemos 5 por 5, ¿qué vale todo? Que es múltiplo de 25. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos acá? ¿Quién puede ser B? O dos. O dos.
7-2. Ya, porque hemos indicado que múltiplo 25, múltiplo 5 solo pueden hacer 0-0, 25, 50 o 75. 0-0 y imposible. 50 tampoco. Solo queda 25, 75. ¿Con qué nos quedamos? 25, 75. 75. ¿Ah? 75. ¿Y por qué no 25? Porque sería 50 y si es multiplicado por algo, va a terminar en 75. ¿Ya? Sí, claro, porque miren, vamos sí, profe, si P fuera 2, acá sería 2. 5 por 2, ¿cuánto es? 10, digamos, si, acá ven, si es 10, acá tengo un factor 10, haría que todo el producto que termine en 0. Después del resultado no acaba en 0. No va a ser 0. Por lo tanto, acá no puede haber un factor par, no puede haber un plus. Entonces, necesariamente este debe ser 7. ¿Ven? Regresando, entonces me quedaría a eso. Ah, ya, bueno, obviamente, ¿no? Obviamente, caso. Claro, ya con esto ya tenemos ya 5 cachicos que tenemos en este caso, ¿no? Bueno, ¿a quién podría ser? Como tengo ya 25 por 7 cachicos, ¿cuánto es 25 por 7? 25 por 7. 170. 25 por 7. 135, ya, 135. Y ahora, para que sea de tres cifras, ¿de cuánto sería? Me puede ser solamente 1, 3 o 5. Pero recuerda que no puede ser par. Pero par hemos indicado que no puede ser, ¿sí? Porque valdría 0, ¿no? Y ahora, ¿con quién nos quedamos? 1, ¿no? 1 para que sea acá. Bueno, si fuera 1, ¿cuánto sería? 135 por 1. 75. ¿Coincide que es A1 y A1? Sí. Si fuera profe 3, ¿cuánto es 5 por 3? Ya se fue un 500, pero no. Se fue un 500, después me estaría con cifra 5. Y después de que no, pues tendría que comenzar con 3. No, pues. No. Eso lo cumple con 1. Entonces ya tenemos ya que A veces sería 1, 7, 5, por lo tanto, A vale 1, B vale 7 y C vale 5. ¿Qué me piden a mí? Pero, ¿cuánto es el producto de cifras? ¿Cuánto es el producto de A por B por C? 35. Tenéis. Pero un poquito, ¿no? Quiere complicar, ¿no? Quiere complicar, ¿no? Pues, tres cifras que es igual a 5 veces el producto de cifras, ¿no? ¿Te das cuenta con tu conocimiento de tener de diversidad chicos ya lo puedes resolver? ¿Ya? Pero por eso le digo, siempre es importante conocer la teoría. Tú conoces teoría, ya cuando tienes un dato por ahí, ya tú puedes interpretar, ¿no? Saber qué puedes aplicar, ¿ya? Siempre el problema te va a dar información que va a ser suficiente para que tú puedas aplicarlo, pero obviamente siempre cuando conozcas la teoría, ¿ya? Ya, para acabar con esta parte y comenzar con el nuevo tema, ¿ya? A ver, aquí. ABC es múltiple 5, CBA múltiple 9, ¿no? Y BCA es múltiple de 11. Te piden hallar el valor de A más B menos C. Ocho. ¿Cuál es? ¿Ocho? ¿Todos? ¿Ocho? Bien.
Ya. ¿Dónde hemos comenzado, Pau? ¿Qué hay más? ¿Qué hallamos primero? Hágase. ¿Qué es lo más evidente? Sí, sé cuánto vale. ¿Por qué? Claro, como ABC múltiplo 5, ¿qué se cumple? En la última cifra, C solo puede ser 5 o 0. Ya, pero ¿con qué nos quedamos? ¿0? ¿Por qué no puede ser 0? Porque C es cifra inicial aquí y no puede ser jamás 0. Y C sería 5 necesariamente, ¿no, chicos? Pues, creo que eso ya es un buen punto de partida, ¿no? C 5. ¿Qué más? ABC más ABC parece muy de 9, este, BAC es múltiplo, no, 5 más 7. Yo vi en un libro que es similar. La multiplicación en producción es un múltiplo de 9, 5 y 11. Se multiplica, sale 400. Pero ojo, es cuando es el mismo número. Si el, ¿Eh? si el mismo, si el mismo número fuera múltiplo de Sí, 5, el mismo número múltiplo de 9, el mismo número múltiplo de sí. 11, sí, De tienes que, como al otro. mínimo, lo que dijimos la semana pasada, mínimo común de ellos, ¿no? Si fuera el mismo número. Pero él no es el mismo número. Son tres números diferentes. Es diferente a ABC que CBA que BAC. Es un 123, 312 y 213, por ejemplo. Son las mismas cifras, pero tienen otros diferentes. Cuando es el mismo número, ahí sí entra. Si el ABC es múltiplo de 5, ABC es múltiplo de 9, ABC es múltiplo de 11, es ABC es múltiplo de mínimo con un múltiplo de 3. Ahí sí. Pero sé que véase es múltiplo de 11 y 9. Sí. No, véase Véase. es múltiplo de 11 y de 9. De 2 y 9. Sí. A veces es múltiplo de 5 y de 9. Muy bien. En el caso que sí hemos explicado que podías cambiar el orden con quién. De 9, ¿no? Porque su criterio únicamente consistía en sumar las cifras, ¿no? Y así el orden cambiara, el criterio no va a cambiar, chicos, porque recuerden si cambian ese orden, el orden las sumas no se tiran. Así que tenemos este dato, ¿no? Que C vea es múltiplo de 9, chicos, en ese caso que tenemos ahí. Pues ya sabemos que C vale 5, entonces que tenemos que B más en ese caso. ¿Recuerda? Tenemos bien en ese caso, ¿no? El criterio 9 se puede intercambiar también el orden de las cifras. Mira, si queremos usar una cifra, le puedo poner que sea, mire, en vez de B, le pongo AB, ¿ya? ¿Y qué te preguntas en este caso? Que B, B se comunicaron en el multiplicador, chicos. ¿Qué que se cumple en este caso? El más menos más debe ser multiplicador. Pero tenemos la ventaja de que acá tenemos ya que él debe ser, bueno, ya llegué 5, ¿no? Si yo cambio el orden del B con el A, con el 5, perdón, el B con el C, cambio de orden, ¿pasa algo? No, porque ambos son positivos, no cambio el orden y no pasa nada. ¿Ya? Esto quedaría así. Y ahora sí, como indicaba su compañero, ahora sí, que todos los números son igualitos. Si él es múltiplo de 9 y de 11, entonces sería múltiplo de 99, mínimo común de 99. Ya, pues chicos, ahora sí. 500, ¿cuánto es múltiplo de 99? 99 por cuánto me da 500 y algo. 99 por. Por 5 me da 400 y algo. Tiene por 6 y me da 500, ¿no? Tiene por 6 me cuento. Veo 594. Pero por 0, pero tiene por 6 y 594. Ya te cuento, creo que serían 9 y 4, ¿no? 9 y 4. Por 6, 94. Entonces, pues, ya tenemos ya 3 con 2, sería que A vale 9 y B vale 4. Ya tenemos que C vale 5, A 9 y B 4. ¿Qué me pide a mí? A más B menos C. Sería A más B, ¿cuánto es? 13 y menos 5, el 8, que ustedes me indicaban hace rato, ¿no? Muy bien, excelente. Excelente. Es que no todo parte, chicos, de la teoría. ¿Eh? Los criterios que hemos visto del 2, 4, 5, 11, ¿no? Son importantes que los conozcan. ¿Ya? La 9 de la. Hicimos, ¿verdad? ¿Nos sentimos? Eso tampoco. ¿Así? Sí.
Ah, no sale, no sale más libre. No, o sea, dice, Ah, ya, no sale. Ya, a ver. A veces la diferencia no sale más libre. Bueno, ya, pero ¿qué tenemos acá? Mira, ¿qué tenemos aquí? Okay. A ver, ¿cuántos? Ah, sí. Una Un AB. Más 2AB. Más 3AB hasta el 14B. ¿Cuántos AB tengo? Ah, 15. ¿Y 105 veces. ¿Eh? no, No. 14 por 15 entre 2, la cantidad de veces. Ah, sí. tengo un AB, 2AB, 3AB, 4AB, hasta 14AB. Y están sumándose todos. ¿Cuánto sería? 1 más 2 más 3 hasta 14. Sería 14 por 15 entre 2, ¿no? Sería la cantidad de veces, chicos. Esta. Esa cantidad de veces. Cuando utilizando la B, ahí me queda suma, ¿no? Si ahí, como indica su compañera, pues son 105 AB, ¿no? Bien. Ahora sí, ¿qué pasa? Bien, hasta acá tiene como algo. Séptima. Séptima. Me queda aquí. Ahora, hemos dicho que algo. Si era múltiplo de 17, entonces debe ser múltiplo de 17. ¿Sí? 15 múltiplo de 17. Bueno, entonces, él debe ser múltiplo de 7. Ahora es múltiplo de 7. Ahora es múltiplo de 7. ¿Qué más? Vale, tiene ya el mayor valor de AB. ¿Quién sería? ¿17? Bueno, con un múltiplo de 7, ¿qué valor puede tomar él? Puede ser 17, ¿qué más puede ser? ¿Ah? 34, 34. no, 51. 78, 68. 85, 85. no, o sea, ¿por qué se va? Y el otro pase, ¿no? Muy bien. Si el máximo de quién sería, máximo que era 85, 85. 85. No, ese. Espera, déjame recordarlo. Semana pasada son días. Así que buenísimas. No. Aquí hicimos. Ah, hasta aquí nomás. Antes me sentí un poquito chido. Disculpe, disculpe, disculpe. O sea, me sentí un poco bueno. Sí. Me fui de frente a mi tele, ¿no? Y hasta aquí hicimos, ¿no? Hasta que esto aquí no se explique. No, sí, eso sí. No, sí, se explique esta. Sí, eso también. Se explique. También se explique esta acá. Creo que se explique hasta ahí. Hasta esa, ¿no? Hasta aquí. Ah, y entonces nos falta entonces acá uno de problemitas más. Y así eso les explique, ¿no? Que después no para. Cuando tenía diferentes residuos, pero cuando tenía diferentes residuos acá, buscábamos lo que tenía el mismo residuo, ¿no? Entonces sumamos aquí el módulo, te sumo el módulo para que tenga el mismo residuo, ¿no, chicos? Bien. Ya aquí. Esto no es importante. No, ya, a No. ver, aquí. En una división inexacta, el divisor es el divisor es múltiplo de 11 más 4 y el cociente es múltiplo de 11 más 9. ¿Cómo tiene que ser dividiendo si el residuo es múltiplo de 11 más 10? Pocas palabras me indican eso, ¿no? Me indican que el divisor es múltiplo de 11 más 4. Genial. Cociente múltiplo de 11 más 9. Y me piden, ¿no? Para que el residuo sea múltiplo de 11 más 10, es dividiendo como debe ser. ¿Cómo se llama? Chicos, por el algoritmo de la división que se cumple, ¿él es igual a quién? A él, por él y más él, ¿no? Ya, pues, chicos, aplique el algoritmo nada más. Ahí está, ¿no? Él es igual a él, por él más él, ¿no? Ya. ¿Qué te da aquí, eh? ¿Múltiplo de 11 más? Más tres. Bueno, él es múltiplo, ¿cómo sería? ¿Múltiplo de 11 más 2? Pero menos 2, menos 2, ¿no? ¿Cuál es menos 2? Ah, bueno, sí. ¿Múltiplo de 11 más 9? ¿Cómo se puede hacer? Ahí ¿sí? De ahí Ahora sí, más fácil. ¿Múltiplo de 11 más 4? ¿Múltiplo de 11 menos 2? ¿Múltiplo de 11? ¿Qué? Menos 8. ¿Ya? Ahora sí.
Y ahora él, ¿con qué me va a sumar? Con un múltiplo de 11 más 10, ¿no? Ya, ¿qué te diría? Un múltiplo de 11 más 12. Ya, nada no, más, si te piensas. Y dice, ¿cómo debe ser? Y dieron cuál ser entonces, te debe ser un múltiplo de 11 más 12. Y de clave, qué bello. Pero. Claro, otra forma de expresar cómo sería: múltiplo de 11 menos. Pero si trabajas con el 9, ¿cómo multiplicar con el 16, profe? ¿Cuál sería? Bueno, para que se cancele cuánto. El 16 sería cuánto más. 23 más 3, ¿no? Más 3, más 3 o menos 8, ¿no? ¿Cuál pasa? ¿Cuál sale? Bueno, cualquier duda, chicos, cualquier duda, consulta, avisa, consulta. Cualquier duda, consulta por ahí. A lo que no sé, claro. Pero lo que quiero es una forma diferente, profe. Pues, hermano, cualquier pregunta que tengan, avisen, por favor. ¿Vale? A ver, aquí. Víctor Arroyo dice el mes pasado, ave soles. Si dicha cantidad era un múltiplo de 10, ya, este, un múltiplo de 12 y a la vez un múltiplo de 15, calcule a más B. ¿Entendés? Ya tengo una respuesta por ahí. Además, ¿qué opinas? ¿Qué sale? Claro, si AB es un múltiplo de 10, de 12 y de 15, es justo lo que me indicaba su compañero. ¿Qué se cumple ahí? ¿Qué sería? ¿Múltiplo de quién? Del mínimo con un múltiplo de 10, 12 y 15, ¿no? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 10, 12 y 15? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el AB debe ser un múltiplo de 60. Ya, pues, entre múltiplo de 60, ¿qué sería? Un 60 por K. ¿60 por cuánto sería? 60 por 1. Porque recuerda que al ser un AB es de dos cifras más, pues, ¿no? La única opción sería 60. 60. Y bueno, 60 por 1, 60. Ya, pues, ¿qué? Como es AB 60, ¿cuánto vale A? 6 y B vale 0. ¿Cuánto es A más B? 6. ¿Cierto? Aquí. Los estudiantes de la calidad no dice están comprendidos entre 760 y 980, ¿ya? Y pueden formarse grupos de 16, 20 y 25 sin que falte ninguno. ¿Cuántos estudiantes son en total? Si la cantidad, bueno, la cantidad, por el intervalo que está es una cantidad de tres cifras, ¿no? Es un número de tres cifras. Si ese número de tres cifras está, se pueden formar grupos de 16, de 20 y 25. ¿Qué quiere decir eso? El total de estudiantes que viene a ser. Mira, se forman grupos de 16, 16 y no falta ninguno, dice. Se forman grupos de 20, 20, 20 y no falta ninguno. Para un grupo de 25. ¿Qué? Entonces la cantidad de estudiantes que van a ser múltiplo de 16, 20, 25. ¿De qué nuevamente qué sería? De la cantidad de estudiantes debe ser múltiplo de 16, 20, 25, ¿no? O sea, debe ser el múltiplo del mínimo común múltiplo de. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 16, 20, 25? Mínimo con un múltiplo de 16, 20 y 25. ¿400? ¿Cuánto es? 400. ¿No más? ¿No hay algo? Sí. Confirma, 400. Además, y tengo un múltiplo. ¿400 también? ¿Confirmado? Ya. 400.
Listo. Ya, pero ese, y como muy claro, 400 chicos, ¿qué le pueden poner 400K? Pero ese 400K, recuerda, tiene que estar entre de esos números. 400 por cuánto sería. Por donde sería la cantidad de estudiantes, ¿cuánto sería? Serían 800 estudiantes. Vamos a ver algo, chicos, que explicamos en el problema anterior. Ya me parece de repente, no creo que la pregunta me perdieron, no creo que de repente. Aplicamos esto, principio de Arquímedes. ¿Eh? Pensé que hemos tenido, hablamos de la semana pasada. No, mira. Y tengo aquí mirados números A por B, mira, que es un múltiplo de N. Entonces, y además, ahí tienen como único divisor común a la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son P. ¿Ya? Y ahí, este factor, mira, este factor con el módulo de acá. Son P, no tienen ningún factor en común. Es decir, ahí B no se puede simplificar, pero ahí no se puede simplificar, entonces B debe ser B igual a N, donde A y B se continúan enteros, ¿no? Para ver un ejemplo más claro. 5A igual a múltiplo de 9. A ver, comenté. Si este es múltiplo de 9, entiende que es múltiplo de 9. 5 es múltiplo de 9, entonces A debe ser múltiplo. Acá. Conclusión. Claro. Ya que es múltiplo de 8 y acá tengo una igualdad, eso también debe ser múltiplo de 8. Pero 11 era múltiplo de 8, profe. Ya, entonces, ¿quién debe ser? P debe ser múltiplo de 8. Conclusión. Conclusión acá. C es múltiplo de 8. De múltiplo de 20. Ahora, aquí otro caso. 6 por mn igual a múltiplo de 15. No. Se le quita tercia, se le quita tercio. Acá hay un factor común entre ellos. Aquí sí es de frente a múltiplo de 9, ¿por qué? Porque no hay 5 y 9 no tienen ningún factor común. En cambio, aquí sí tiene un factor común 6 con 15. ¿De qué hago aquí, profe? Tercia. Ahora sí, esto debe ser múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5, ahora sí, conclusión. MN es múltiplo de 5. Aquí. Bien, excelente. Acá también, entonces, profe, pero acá tiene 5, profe, acá tiene quinta también, profe, pero no tiene quinta. Recuerda que el trabajamos con módulos, chicos, a lo mejor tiene una forma general ya. Él puede sacar un 13 por 5, por 10, por 15, por 20, por 100. A lo mejor tiene forma general, más chicos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Divide entre 5, para que soy el 5 acá. ¿Qué me queda? Ya ABC es igual a quién. Él sigue siendo múltiplo de 13, y acá sería más 2. Entonces, ¿el ABC qué sería? ABC sería un múltiplo de 13 más 2. ¿Ya? Aquí, ¿quién le sacó? Bueno, entonces, ¿qué me queda? X y Z es igual a cuánto. No. Aquí. A ver. ¿A qué? Pero yo quiero saber, profe, PQ, ¿qué es este profe? ¿Qué es un problema más? ¿Cuánto, profe, será? Profe, acá estaba fácil, profe, porque acá, profe, sí le podía sacar cuarta, profe. ¿Qué te le podía sacar, profe, quinta, profe? Aquí no le puedo sacar, profe, séptima. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije? Yo te dije, me acuerdo que te dije. Yo te dije. Muy bien, busca, ya que no tiene, este uno profe no tiene séptima. Súmale el módulo tantas veces para que tenga séptima. Si le sumo 9, no tiene séptima. Le sumo 18, 16 no tiene séptima. Le sumo 27, 28 sería. Bueno, Ah, claro. y él tiene séptima. Ahora sí. A todo esto le puedo sacar séptima, séptima. ¿Y qué me queda? Múltiplo 9 más 4.
¿Médicos? Ya, eso se usa el principio de Arquímedes. Ya. Ya le invitó a su fiesta, dice, de 15 años, dice, a 100 personas, entre varones y mujeres. De la cantidad de varones, la quinta parte son menores de 15 años. Y la cantidad de mujeres, la doceava parte, son mayores de 14 años. Y la pregunta es, ¿cuántos varones invitó a la fiesta? Dice, la cantidad de varones, de la cantidad de varones, la quinta parte. Ah, de la cantidad de varones, la quinta parte, ¿no? O sea, la cantidad de varones que tiene. Quinta. ¿Qué le pongo a la cantidad de varones? ¿Qué le pongo? Ya múltiplo de 5, ¿no? Y la cantidad de mujeres. Ya, pero bueno, ¿cómo se puede un múltiplo de 5? ¿Un 5A? Un 5A, ¿no? 5A. Y ahí la cantidad de mujeres dice la docea parte de la cantidad de mujeres, ¿no? De la cantidad de mujeres, la docea parte. ¿Qué le pongo a la cantidad de mujeres? Un 12B. ¿Sí? Ya, pero 5A más 12 igual a cuánto debe ser. Ah, cien, De cien. acuerdo, la cantidad de una mujer debe ser 100. Chicos. De acuerdo. La cantidad de varones y mujeres debe ser 100, ¿no? Pero recuerda que varones tiene quinta parte, ¿no? Varones tiene quinta parte. Pero varones es múltiplo de 5, ¿ya? Le pongo 5A. Y mujeres tiene 12A parte, le pongo por eso un 12B. Ya, pero sabemos que el 5A más el 12B debe ser 100. Ahora. No. ¿Qué podemos aplicar? Bueno, les adelanto algo. Una ecuación con dos variables es una llamada ecuación diofántica. Ya ven justamente hoy día tiene las hojitas, vamos a ver eso acá, porque hay ecuaciones diofánticas. Ahí vamos a ver el criterio. Justamente un criterio que vamos a ver tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, con lo que está aquí. ¿Qué cosa, profe? Para resolver una ecuación diofántica, una opción es buscar factores en común en la misma ecuación. Por ejemplo, ¿este es 100 qué es? ¿Es múltiplo de 12? No. 100 es múltiplo de 5. Ah, interesante, miren. Si él es múltiplo de 5 y él es múltiplo de 5, él también debe ser múltiplo de 5. Todo eso debe ser múltiplo de 5, pero 12 no es múltiplo de 5. Ve, por interés, ¿quién puede ser? ¿Ve qué puede ser? ¿Recuerda? Recuerda, si tienes que 12 por B múltiplo de 5, Cinco. ¿ve quién sería? Claro, ¿qué múltiplo de 5 puede ser? 5. 5. ¿Otro? ¿10 por 3? Sería 5. Ya, pues pasaría ya, ¿no? La única opción, ¿cuál sería? ¿De cuánto es? 5. Y si ve 5, entonces, ¿cuánto serían? Y si queda 60, ¿cuánto sería acá? 40. ¿Cuánto vale A? Para sacar todos los valores nomás. Ya, pero claro, muy bien, como ustedes están dando 50, ¿no? Ya, acabas de 60, es decir, ¿qué serían 60 las mujeres? ¿Y 5 a qué serían? 40 los varones. ¿Lo que me piden justamente? La cantidad de varones que habitan la fiesta. ¿Cuántos varones serían? Como estoy indicando de hace rato, bien, ¿sí? Bueno, excelente. 40. ¿Ya? Eso vamos a hacer, chicos, bien, un momento. Vamos a hacer, cuando vemos ecuaciones diofánticas, un método que vamos a aplicar es este de la multiplicidad. Eso es lo que se aplica. ¿Ya? Vamos a ver ya otros métodos más que vamos a aplicar. Entonces, bueno, mira, Arquímedes también se aplica aquí. Ya. Aquí, otro. En la Biblioteca Nacional se observó, dice, que la cantidad de estudiantes es menor de 300. Que sabe que los 3/4 del total de estudiantes son de universo. Un sexto son menores de 17 años y 7/10 se les paga admitir por primera vez. ¿Cuál es la máxima cantidad de estudiantes que pueden estar en la biblioteca? 204. A ver, son, dice que la cantidad total es menos de 300, ¿no? Menos de 300. Ya. Bueno, todas las claves son igual menos de 300. Ayuda mucho. Los 3/4 partes son de universo, ¿no? Bueno, hoy premedio. Si medio de 3/4 partes, entonces el total de estudiantes debe tener cuarta parte. Es un múltiplo de 4. También dice que un sexto son
son menores de 17, así que el total también debe tener sexta parte, debe ser múltiplo de 6. Y el otro también que también dice, los 20 décimos se le para por primera vez, la décima parte, también debe tener décima parte, ¿no? Así que debe ser múltiplo de 10. Así que el total de estudiantes debe ser múltiplo de 4, múltiplo de 6 y múltiplo de 10. Múltiplo de mínimo con un múltiplo de ellos. ¿Quién hace un mínimo con un múltiplo de ellos? Mínimo con un múltiplo de 4, 6 y 10. ¿Dónde está? No, 60, 60, 60. ¿Haces? ¿Santa? Ya, voy a ir. Yo quiero hacer múltiplo de 4, múltiplo de 6 y múltiplo de 10, múltiplo de mínimo con un múltiplo de ellos, ¿no? Estaría potenciando un 60. O sea, si es un 60, K. Ya, pero debe ser, ¿qué 60 que debe ser? Debe ser, guarda, menor que 300, ¿no? Y queremos que sea la máxima cantidad, chicos. 60 por cuánto sería lo máximo, ¿eh? Pero que sea menor que 300. 60 por 4, ¿no? 60 por 4. Sería el total cuánto, 240. A la 3, ya. Voy, déjame revisar la mecha en las 9, que aquí hemos aplicado algo de Arquímedes y cuando todavía no había mucho eso, ¿no? Ahí está, lo que les comenté, miren, ¿de acuerdo? Aquí hemos llegado a este punto, de poner la suma de todos los AB, ¿de acuerdo? AB, 2AB, 3AB, ¿eran cuántos? Eran 105 AB, ¿no? 105 AB, ¿de acuerdo? 105 AB, y es igual a múltiplo de 119. Por eso, por Arquímedes, ¿de acuerdo? Por Arquímedes, ¿qué dije yo? Para saber AB que se cumple, quedó los factores comunes. ¿Él tiene séptima? Sí, pero sacamos 17. Sacamos séptima ahí y nos queda por eso que él debe ser múltiplo de 17, ¿no? Y ahora sí, por aquí me como te dije, ¿no? Si él es múltiplo de 17, él debe ser múltiplo de 17, ¿no? O él no es múltiplo de 17, él debe ser múltiplo de 17, ¿de acuerdo? Por aquí pues. Ya, pues ahí ya, chicos, ya se generaba ya el máximo, ¿no? Que usted me decía, ¿no? 17 por 5, ¿no? Era 85. Ya, pues. Así lo parece. Ya. ¿Qué más materiales? ¿No? 10 a 3. Chan, 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 chan. Ya les expliqué. Problema, las 10. Los 2, 5, 8, 10. Está bien. Ah, interesante. Ah, pero acá puede ser un múltiplo de 8. Vamos a ver. En este caso, mira, te quedó, mira que ese numeral viene múltiplo de 88, calcula el residuo, dice, por exceso, pero por exceso, al dividir ese numeral, BA, dice, son 2020 cifras entre 9. Ya, recuerda, para si queremos hallar el residuo, ¿qué tenemos que saber en este caso? Ese numeral es múltiplo de 9 más cuánto, ¿no? Ese residuo que me interesa a mí, ¿de acuerdo? Para saber si al dividir ese número entre 9, ¿qué residuo me queda? Entonces debo saber. Todo ese número de acá, ¿qué sería? Múltiplo de 9 más cuánto, ¿no? Y ese residuo es la respuesta que no queda. Ya, pero para saber eso necesitamos conocer quién es A y quién es B, ¿no? Y eso lo tenemos que llegar de acá. Ya. A ver. Para comenzar. Al ser múltiplo de 88, ¿qué factores debe tener entonces? 11 y 8. 11 y 8. Bien. Profe, usted no enseñó el 8, profe. No, no sé. Bien, no sé. Pero ya, por lógica, cuando era múltiplo de 2, ¿qué analizamos únicamente? La última cifra que era múltiplo de 2, ¿no? Chicos, si era múltiplo de 4, ¿qué analizamos? Dos últimas que sean múltiplo de 4. Si ahora sí es múltiplo de 8, ¿qué analizamos? Tres últimas que deben ser múltiplo de 8. Chicos, esa es la idea. Ahora sí. Ya, ya se va, chicos, acá. Ahí está, mira. Las tres últimas cifras, 9, BB debe ser múltiplo de 8. Chicos, en ese caso, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué opción tenemos? 8 por cuánto me da 900 y algo, Ocho. 8 por. No, sí. A ver, acá ¿qué opción tenemos acá? Sí, es no. Ah, no, 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 es no. Recuerda que acá son dos cifras bonitas.
Son dos cifras equivalentes. Dos cifras equivalentes. ¿Cómo sería ese caso? Claro, son dos iguales. Son dos cifras iguales acá. Por decir, ¿200? Dos son dos cifras iguales. Ah. Bien. Una noche más tarde, chicos. Acá me este, multiplica este a él por 4, a él por 2 y a él por 1. ¿Ya? Multiplica a él por 1, por 2 y por 4. ¿Ya? ¿Y qué tenemos ahí también? 9 por 4, este, 2 por b y 1 por b. ¿Ya? Y eso es el multiplica de 8. ¿Y eso dónde va? 1, 2 y 4. Muy bien. 1, 2 y 4. Y este en este caso sale 36, ¿no? Más 3b multiplicado de 8. Ya, bueno. Este en este caso, ¿cuánto pondría este b? Aparece un múltiplo de 8. 8. Un múltiplo de 8, ¿quién puede 4. ser? 32, mucho, 40, ¿no? 40, el de ese 4 no puede ser, ¿no? ¿Cuánto puede ser? 40, 48, debe ser un 12, ¿no? Eso, 4. ¿Cuánto tenemos ahí? Este, ¿qué más? Ya, pues tengo que darle 4, ¿qué más tenemos, chicos? Ya, pero ¿qué le faltaría acá? El valor de A, ahora que podemos pasar. Ya conocer que vale 4, ya, pues, este, ¿cómo es el que vale 11? Más menos, ¿no? Bueno, recuerda que al ser acá más menos, y este 4 con 4 se va, ¿no? Porque se suma y se resta, ¿de acuerdo? ¿De qué nos queda químicamente? 18 menos A, que es el múltiplo de 11. ¿De cuánto valdría en ese caso este A? ¿Sí? ¿Cómo 7? Este que tenemos ya el acá sería este cuánto, este A7 y B4, ¿no? Ahora, cuando nos piden que en ese caso, este, al ser aquí 2020 cifras, ¿cuántos B son? La mitad, mil, mil, La mitad, 10. diez. Diez. ¿Cuántos A también son? 1000, en este caso aquí, este, y ahí, ¿cómo este, vemos si cada vez, pero no queremos por defecto, sino por exceso, ¿no? Recuerda que tenemos un 9 menos algo, ¿no? Recuerda que es el residuo de los excesos por exceso. Y ahora, para saber eso, ¿qué tenemos que hacer? La suma de todas las cifras, ¿no? Por la suma de todas las cifras. Serían los 1010A más los 1010B. Serían así los cuántos, chicos. ¿Cuánto sale 1010 por A? 7070. Y acá, este, más 4040. ¿Qué sale? Ahí salió 11.110. Ahora este. Ahí se ve un poquito que dividir esa parte. Dividir esa parte. Entonces, pero también recuerdo que la suma de cifras, perdón, la suma de cifras. ¿Cuánto es la suma de cifras? Cuatro. Ya, pues tengo la piedra acá. Tengo 9 más. Más 4. Ya, pero yo no quiero por defecto, yo quiero por exceso. 9 menos 5. Eso quiero. No. Esto lo olvidé. Esto lo olvidé. Vamos a ver. No. No, o sea, no está, no está subiendo. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Estamos? No. No, espera. Pero en clase. Las clases se van a dar. ¿Qué Está en bien, no solo. Sí, pero la en buen El PF en meses, ¿no? No vuelvo. El PF la semana pasada. ¿Qué? No, pero no, no, recién el no, no, El mismo dice. el mismo día. Eso no es La semana pasada, 5 de la tarde, 5 y 3 de la tarde. Mira. Sí, todos atacan. ¿Está? ¿Está?
Información y no nada. Ahí dice, dormite. Profesor, esto todavía No, Margarita, no, eso no quiere que tú aclares la eso. No, de qué problema. Yo de confiar en ti jamás, Margarita. Nunca, Margarita, nunca. Ah, no, no, jamás, jamás. No, yo todo encima todos mirándome así en su ojito, Así el cochito mirándome. sí, así me dijeron, así me dijeron. Yo creo que todo está en orden, entonces. Ya, continuamos con el mismo tema, ¿eh? Chicos, en el material que este han recibido esta semana, ya recibieron una hojita, ¿no? Ya la dieron, ¿no? Ahora sí la dieron, chicos. En ese material, chicos, hay dos temas, MSD y MSM, y también está ecuaciones diofánticas, que es un tema práctico, diofánticas prácticos, son algunos métodos que te voy a enseñar. Es más, uno yo lo hicimos ya ahorita. Así que vamos a darle más fuerza a lo que es MSD y MSM, aunque también ustedes ya lo hemos visto también inclusive en su momento, ¿no? Hemos estado viendo para los múltiplos del MSM, ¿no? De los números. Ya bien, vamos a hacer esto, ¿ya? MSD, MSM y las ecuaciones diofánticas. Comencemos. MSD y MSM. Mira, bueno, voy a hacer ustedes el MSD que viene a ser, pues el famoso máximo común divisor, ¿no? Que como dice el nombre que viene a ser, es un divisor común para números, ¿sí? Para 2, 3, 4 debe ser un divisor que tienen esos números en común. Pero no es un divisor, bueno, cuando hablamos de divisores comunes en números, hablamos de varios números, ¿no? Que pueden ser. Pero en este caso, ¿a qué nos referimos? Al máximo, al mayor. Y de todos los divisores comunes que pueden tener un grupo de números, lo que nos referimos al mayor, al máximo de todos. ¿Ya? Es el mayor divisor común que comparten dos o más números enteros positivos. ¿Ya? Por ejemplo, mira, el máximo común divisor de 18 y 24. A ver. Divisores de 18. ¿Sí? Divisores de 24. Ya está. Divisores comunes, ¿quién sería? 1, 2, 3, 6. ¿Hay más divisores comunes? No, ya, pero ¿qué quiero yo? El máximo. ¿Quién es el máximo común divisor? El mayor divisor común que tienen ellos, ¿quién es? 6. Es. Bueno, ya tienen un método ustedes que les han enseñado, ¿no? 18, 24, sacan los factores que tienen en común, ¿no? Y es. Igual, ¿ya? Ahí está, mira. Ahí está. Él es un 18, el 18 es un 6 por 3, él es un 6 por 4, ¿no? Chicos, en ese caso, te das cuenta que acá 3 y 4 son peces, ¿no? Por eso en ese caso, el factor que comparten ellos, el divisor común que tienen ellos, el máximo sería más en ese caso. También se puede apreciar, mira, el 824 que tienen 4 divisores en común, mira. Cantidad de divisores, ¿cuál? Cuatro divisores, cuatro. Mira. Pero, ¿cómo puedo llegar a la cantidad de divisores que tienen dos números? ¿Cómo puedo saber cuántos divisores comunes tienen dos números? Sumar más uno al exponente. Excelente. Los divisores comunes de dos más números enteros positivos son también divisores del MSD de dichos números, viceversa. Divisores comunes de dichos 24. Era ellos, ¿no? 1, 3 y 6. Y del máximo común divisor, es decir, ¿quién es el máximo común divisor? 6. 6, ¿no? ¿Y a quiénes son divisores comunes de 6? Ellos, justamente, ellos mismos también, ¿no? Y el 4 sería 1, 3 y 4. Como cantidad de divisores comunes de 18,24, 4, ¿no? Cantidad de divisores comunes también del máximo común divisor de 18,24 también sería. Ahora, comenzaba indicando hace un momento también cómo hallamos la cantidad de divisores con una descomposición.
Canónica, no es canónica, ¿no? En este caso es canónica, es de que del 6, ¿no? Del 6, ¿quién sería? 2. 2 por 2, 2 a la 1 por 3 a la 1, pues indica, le sumamos 1, ¿no? Acá exponente, 2 por 2 es 4, ¿no? Depende de la cantidad de hechos. El MCM, mínimo común múltiplo. Bueno, ya como indica el nombre, ¿no? ¿Qué viene a ser propio en este caso? Vale, tiene dos números. ¿Qué tienen que ver en esos números? ¿Qué múltiplos tienen ellos en común? ¿Ya? ¿Hay un solo múltiplo en común, profe? No, pueden tener varios múltiplos en común, ¿no? Ya, pero en todos los múltiplos en común que queremos. Al mínimo. En ese caso queremos al menor. Ya, mira, por ahí también. Es el menor múltiplo positivo común que comparten dos números o más, ¿no? Ya, por ejemplo, múltiplos de 9. Múltiplo. Ya. Muy bien, pues. 9, 18, 27, 26, 45, todos ellos, ¿no? Muy bien. Y entonces. ¿Te das cuenta de mí? ¿Encuentran cambio? ¿Un múltiplo común quién es acá? 32, pues mira, acá también 36, 36, 36, ¿no? Ya, pero ¿qué hemos en este caso? Al mínimo. Entonces, mínimo, ¿quién sería? Sí, porque te das cuenta que de múltiplos son, pues, hablar de infinitos, bueno, los infinitos números son infinitos múltiplos comunes, ¿no? Trigo, ¿no? Ya, pero no vamos a combinar con los infinitos, ¿no? Ni con el mayor, ¿no? Sino en este caso queremos solamente el mínimo, el menor. ¿Ya? Entonces, es el mínimo común. Bueno, en este caso acá también se da cuenta que son divisores de. En este caso es de 12, en este caso. En este caso acá de 36. Contiene esos números, ¿no? Bueno, acá es de 36, en este caso son módulos. 36, en este caso. Acá de 36. ¿Ya? Mira, los múltiplos comunes de dos o más números enteros positivos son también múltiplos de mínimo común, múltiplo de ellos. ¿Cómo así? Pero igual lo que vimos antes, solamente que en ese caso yo con múltiplos, ya no con divisores, chicos, con múltiplos. ¿Ya? Múltiplos comunes de n-12. Y así, ¿no? Entonces se empieza a seguir, ¿no? 108. Y de mínimo común también, ¿quién sería? El mínimo común, recuerda que es 100. 36, ¿no? También sería, ¿quiénes también son sus múltiplos de? Múltiplos de 36, ¿quién sería? Lo mismo, ¿no? 36, 32 y cosas. Por eso, múltiplos comunes de A y B es igual que los múltiplos de ¿quién? De mínimo común múltiplo de A. Y te piden atento que los múltiplos de dos números, fácil, hay dos mínimo común múltiplo y hay dos múltiplos de. Vamos a la práctica un poquito, ¿eh? Mira, métodos para el cálculo del MSD y MCM. Uno, por descomposición simultánea, lo que creo que es más práctico usan ustedes, ¿no? A ver, hallamos el MSD de 70, 56 y 42. ¿Qué le sacamos? Mitad. ¿Me queda? ¿Qué le sacó? No, no, está. Sí, pues, también la bromita un rato, pero ya. ¿Qué tiene? Ah, ya, séptima. Séptima. ¿Qué me queda? 5, 4, 3, 3. Muy bien. Bien. ¿Algo más tiene común? No. En el caso de MSD, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto sería entonces? 14. 14. Y ahí el MSM, profe. ¿Tiene más números? Recuerda que el MSM, si tenemos que así sacar factores. Comunes y no comunes, entonces que lleguen a la unidad. Acá nos quedamos cuando no tienen nada en común ellos, ahí nos quedamos, cuando son peces, en cambio el otro nos queda en la unidad, ¿no? ¿Qué tienen en común? Ya, 14, el toque nomás, 5 de 3. Ya, ¿qué más? 5, Tercia, luego cuarta y luego quinta, ¿no? Ya, en ese caso, ¿quién sería? 14 por 3, 42 por 20. 340. Aquí, ¿cuántos divisores positivos comunes tienen los números 3.680, 5.940 y 1.080? ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver.
Comenzamos, primero que hayamos, si queremos, recuerda, hablamos de divisores comunes en este caso, ¿qué hacemos? El máximo común divisor. Recuerda, si hablas de divisores, ya pues hablamos del máximo común divisor. Si me pidieran múltiplo, profe, mínimo común múltiplo. Tienes que guiarte el término, chicos. A veces es un estudiante que lee eso y dice, ¿no? ¿Qué voy a usar? ¿No? ¿Qué voy a usar? MSD, MSM. Guíate, chicos, ¿no? Te piden divisores, te piden múltiplos, ¿ya? Entonces, cuando piden divisores, hallamos el máximo común divisor, divisor, ¿ya? ¿Cómo hallamos eso? ¿Qué le sacamos? Décima, para que se vayan los ceritos, para que se vayan los ceritos. Así que más saco. Novena. ¿Tiene novena, profe? ¿Novena? Novena, sí. ¿Cuánto queda novena? Sexta, ¿no? Sexta. Siete. ¿Algo más? No, recuerden que en el MCD ahí no va a quedar, ¿no? En el MCD no va a quedar. ¿Cuánto sería esto, chicos? Ya, pero recuerden que ¿y eso en qué me ayuda, profe? El que para solo tener divisores comunes entre ellos, para no estar hallando de divisores de L, ya, no, únicamente, ¿los divisores de quién? Divisores de 540, ¿no? Y ahora, ¿cuántos divisores tiene 540? Descomposición que ahora me comunicaban, ¿no? Únicamente, ¿qué me tiene que ver con el componente? 2, 3 y 1. 1. ¿Ya qué hago para la cantidad de divisores comunes? Le sumo 1, 1 y 1. ¿Cuánto sería? 3, 4 y 2. ¿Cuánto es 3 por 4 por 2? Más uno, más uno, más uno. 3 por 4 por 2. No, 5 no, espérate. 42, 3 y 1, ¿no? Pero acá después le sumo 1, ¿no? 2 más 1, 3 más 1 y 1 más 1, ¿no? Y es el otro. Bueno, por ahí, chicos, esta acá, pero una unidad que hemos tomado como referencia. Y ahora, San Marcos. Ya. Seguimos. Esto es lo que voy a subir. Les voy a enviar, no sé. Oye, le voy a enviar un grupo que hay en. A ver, aquí. Calcula la suma de los múltiplos comunes positivos de 15, 18 y 12, ¿no? Que sean menores que 600. Perfecto. Para no estar viendo los múltiplos de 15, 18 y 12, y quiero saber los comunes, ¿qué hago primero? Claro, que manera de múltiplo, hallamos el mínimo con un múltiplo de, y ustedes, ¿no? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 15, 18 y 12? ¿Qué tienen con ellos? Tercia. ¿Qué más saco ahí? ¿Mitad? ¿Otra mitad? Tercia y quinta. Y queda. ¿Qué sale? 6 por 6 y por 5, ¿no? ¿Cuánto sale? 180. Ahora sí. Ya, pero queremos recordar los múltiplos, ¿no? Múltiplos menores que 600. ¿Quién sería? 180. Y esta es la mano de usted, ¿no? Ya, pero ahora, ¿qué quiero yo? La suma, ¿cuánto es la suma de ellos tres? 1.080. 1.008. ¿Tienen alguna duda por ahí, alguna consulta? ¿Algo que no esté claro, por favor? Avisen, con toda confianza, chicos.
Ya, digamos. Ya, vimos ya una forma de hallar MSI y MSM, ¿no? Que eran, recuerdan, por divisiones sucesivas, ¿no? Ahora vamos a ver otro método que viene a ser la descomposición canónica, que también hemos empleado un poquito ya para hallar los divisores, ¿no? Se descompone canónicamente, mira cada uno de los números, y luego mira el MSD es el producto de los factores primos comunes elevados cada uno a su menor exponente, ¿ya? Y el MSM es el producto de los factores primos comunes y no comunes elevados cada uno a su mayor exponente. Ya, por ejemplo, si tenemos que A, mira, tiene esa descomposición canónica, ¿ya? B tiene esa descomposición canónica y C tiene esa descomposición canónica, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, el MSD de ellos tres, ¿quién sería? Ya, ¿qué factores comunes? ¿Qué factores comunes tienen ellos? 2, 3, 5. Nada más, ¿no? Ya, te voy a poner, el 2, 3 y 5. Ahora, pero voy a tomar qué cosa. Sub menor exponente. Es decir, de los 3, ¿quién es el menor exponente? 2 al cubo, 3 cuadrado y 5 a la 1. Nada más. Quedó. ¿Ya? Profe, ¿y el MSM, profe, el MSM? ¿Qué estamos ahí? Factores comunes y no comunes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero qué voy a tomar? Base 2, 3, 5. 2, 3, 5, 7 y 11. Todos juntos ya. ¿Y qué voy a tomar? Mayores para el 2 a la 2 a la quinta, 3 a la cuarta, 5 a la 5 al cubo, 7 al cuadrado y 11 al cuadrado. Es simplemente hallar para hallar el MSD y MSM, hay que tener una descomposición canónica. ¿Ya? Bueno, en el caso del máximo común divisor, solo tomamos los factores comunes nada más, la base común que tienen ellos, y tomamos siempre el menor exponente. ¿Ya? En cambio del MSM, si tomamos todos los comunes y no comunes, las bases, chicos, y siempre tomamos el mayor exponente de ellos. Aquí. Un grupo de personas se va al cine, dice, de modo que por concepto de entrada se ha recaudado, dice, 5.078 soles, 3.388 y 4.032 respectivamente en 3 días. Bueno, primer día, el primer día, segundo y tercer día, ¿no? Determine cuántas personas han asistido, dice, en los 3 días, si sabe que el precio de la entrada es el mismo en los 3 días y está comprendido entre 10 y 20 soles. Tengo aquí la recaudación. Ya, pero quiero saber cuántas personas han ingresado. Es decir, cuántas personas hicieron que pagaron esto, que pagaron esto y que pagaron esto. Dice que la entrada es la misma, ¿no? Y la entrada es de un valor entre 10 y 20 soles. Para saber la cantidad de personas, ¿qué tienen que saber? ¿Qué tienen que ver primero? Esto es lo que se recaudó el primer día. Para saber cuántas personas ingresaron ese día, ¿qué debo conocer? Tengo la recaudación de ese día. ¿Ya? ¿Cuánto se recaudó ese día? Este día se recaudó 58. Ya, yo quiero saber cuántas personas ingresaron. ¿Qué debo conocer? El precio de la entrada. ¿Qué hago con el precio? Ahí lo divido entre el precio y tengo la cantidad de personas que ingresaron. Igual aquí también, para saber cuántas personas llegaron aquí, ¿qué hago? Igual también, ¿no? ¿Qué me faltaría? Conocer el precio de la entrada, ¿no? Lo divido entre eso y tengo la cantidad de personas. Igual aquí también, ¿no? Recuerden que la recaudación está dada por la cantidad de personas que llegaron por el precio, ¿sí? Que ha pagado cada uno, ¿no? Pero el precio lo hacemos entre 10 y 20. Pero el precio, obviamente, como te he indicado, que viene a ser un divisor de ellos tres. El precio es un divisor de ellos tres, ¿no? Un divisor común de ellos tres. Común de ellos tres. Así que, chicos, necesitamos conocer eso. Bueno, solo bueno. Ah, chicos, en ese caso, ¿verdad? Mira, recuerda, la recaudación contigo, mira, la cantidad de personas multiplicado por el precio de la entrada es su mayor recaudación. ¿Ya? Ahora sí, eso es como algo ya, como ustedes conocen muy bien, chicos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y lo que queremos saber es la cantidad de personas. Mira, la cantidad de personas le he puesto, mira, N, ¿ya? El precio de entrada le he puesto P. Y el precio, recuerda que es un divisor de ellos tres. Pero ese precio está entre 10 y 20. Entonces, ¿qué divisor tienen ellos en común? Ah. ¿Divisor común? ¿Qué tienen ellos? ¿Mitad? Cuarta frente, cuarta. ¿Qué tienen? ¿Cuarta cosa bien?
Ya. ¿Qué más tienen? Séptima. Ya. ¿Qué más tienen? Nada más, ¿no? Él es un 12 por 12, él es un 11 por 11, ¿no? Ellos son una calle tesis, ¿no? Ya, pues, posible que tengan algo más, ¿no? Ya, no hay más. Entonces, chicos, ¿qué tenemos ahí? ¿El máximo condición quién sería? ¿28? Claro, él es un 2 por 2 por 7, ¿no? Ya, pero yo quiero, chicos, que para que el precio esté entre 10 y 20. ¿Quién sería entonces? Si acá es un 2 por 2 por 7, ¿qué sería únicamente? ¿Qué me sería? 14, no, un 2 por 7, ¿no? 2 por 7 es 14, chicos. Sí, 14, 2 por 7. De acuerdo. Toma eso, ¿no? Entonces, 2 por 7 es 14, chicos, y con eso nos quedamos, ¿no? Ya, pues entonces, si el 3, si hacemos que el 3 es el 14 soles, entonces, ya podemos hacer la cantidad de personas que fueron cada día, ¿no? Que debo hacer entonces dividir, ¿no? Dividir cada uno de ellos. Lo recuadrado entre el precio. Bueno, si, como queremos el total, chicos, sería la suma, ¿no? La suma de todo más peso. 8.000. 12.000, 12.400, 88, ¿no? Ya, eso sería, eso sería aproximadamente 14, ¿no? Y eso es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Así? Sí, gracias. 88. Como te indicaba ya en clase pasada, ¿no? Lo menos te voy a indicar ya algunos detallitos, ¿no? Ya sabes cómo obtener de repente alguna ganancia, alguna, cómo se obtiene lo recaudado, ¿no? Ya no te voy a indicar ya cómo se obtiene esto, ¿no? Pero por lógica también, ¿no? ¿Cómo se obtiene la recaudación? La cantidad de personas que van por el precio que paga cada uno, ¿no? Ya en esos detalles, cada uno tiene que manejarlo bien, ¿no? Problema no te voy a indicar eso. Chicos, tenemos aquí, mira, si la relación dice dos números es de 15 y 27 y su MSM me dice que es A, B menos 3, A más 1 y B más 1, calcule y dice la suma de cifras del MSD de esos números. Mira, dos números que son entre sí como 15 y 27 y que su MSM es este, ¿no? Y ahora queremos saber el MSD de esos números justamente. ¿Qué quiere decir que los números sean como 15, la relación de los números sea 15 y 27? ¿Qué le pongo a esos números? ¿Cómo cuánto le pongo? Si los números son como, dice, la relación de los números es de 15 20, y 27. 15K y 27K. Genial. Ahí está. Ahí está, muy bien, se puede simplificar, ¿no? ¿Qué sacamos? ¿Qué queda en tercero? ¿No? Le queda de 5A en 9K. Ya, si no quiere ver. Ya, les estoy indicando que el mínimo con un múltiplo es esto acá. Ya, primera pregunta. Si decimos que hay 9K, el mínimo común, ¿cómo sería? Claro, ¿cuál cómo sería? ¿Qué tienen como un K, ¿no? Y lo que tienen, bueno, ya tienen como. Bueno, el problema no es pues, modificaciones sucesivas que tienen como un K, ¿no? Luego el 5, el 9 sería un 45K. Ahí va. 5 por 9 por acá, ¿no? Entonces, esto de acá debe ser igual, chicos, a esto de acá, ¿no? El A, B menos 3, A más 1 y B más 1, que son ahí cuatro cifras. ¿Qué ahora? ¿Qué tenemos? Claro, acá tenemos, chicos, en este caso, bueno, al ser un 5 por algo, como está indicando, él debe ser múltiplo de 5, ¿no? Y al ser múltiplo de 5, entonces, B, ¿quién sería B? 4. ¿B puede ser? 4. ¿Puede ser menos 1? No. No, porque si no sería. claro, por acá sería un negativo, entonces puede ser obviamente imposible, ¿no? Chicos, ¿qué sería cuánto? ¿Qué sería un 4? ¿Y acá sería cuánto? Y así ves cuál es el 1, ¿no? Ya, okay. En este caso, Ah, perdón, pero acá tengo otra opción también ahí. ¿Puede ser 9? Perdón, también, perdón, también es múltiplo de 5 y también múltiplo de 9, ¿no? Ya sabemos que ya que B es 4. Ahora, falta aplicar de cosas aquí. La relación del múltiplo de 9, ¿no? El múltiplo de 9 es que se cumple. Ya, bueno, ya sabemos que B es 4, ¿no? Ya sabemos que aquí es A, 1, A más 1 y 4, y 5, ¿no? Ahora, ¿qué se cumple el múltiplo 9? La suma de cifras no debe ser múltiplo 9, ¿no? ¿Cuánto es la suma de cifras? 2A más 7. Ya, ¿cuánto vale en su caso A? 1.
¿Sí? Examen abierto, ¿no? ¿Qué me piden ahora? Ah, me piden, ¿cuál es el número entonces? Ya que el número que tenemos, ¿quién sería el número entonces acá? El más común dice aquí, ¿quién es? ¿Quién sería? 1125, ¿no? 1125 debe ser, entonces debe ser un 45 por K. ¿Cuánto valdría acá? ¿Pues acá? 25. De acá 25 entonces ya sabemos ya cuánto vale cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿cuál es lo que me piden que es? El MC que viene a ser el divisor común que tiene como ellos. ¿Cuál es el divisor que tiene como ellos? Si eres 5K y 9K, ¿qué divisor tiene como ellos? Únicamente acá no tienen otra cosa en común, ¿eh? Chicos, si te queda largo, puedes entre acá 4. Únicamente 27, el máximo común de 18, chicos, y ya se. Ah, pero piden que la suma cifra, ¿verdad? Me piden la suma cifra. Me piden la suma de cifras del máximo común divisor, ¿no? Como el máximo común divisor es 25, la suma de cifras ¿cuánto sería, pues? 7, ¿no? 2 más 5 es. ¿Ya? Bien, me piden el máximo común divisor, la suma de cifras me piden. Ya. ¿Una pregunta por ahí? ¿Una duda? Ya. Uno más, uno más, uno más, uno más. Luego descansamos ya un poquito, ¿eh? Un poquito más y descansamos. Aquí. Se tiene, dice, 4 barras de acero, dice 120, 240, 150 y 270 centímetros de longitud. Las cuales quieren dividir, dice, en trozos de igual longitud, entera en centímetros. ¿Cuántos trozos se podrán obtener, dice, como mínimo? Recuerda, queremos que los trozos sean de igual longitud, ¿no? Bueno, si queremos cortar mis trozos desde 120, 240, 150, mis trozos de más longitud, chicos, ¿qué vamos a buscar entonces? Sí. ¿Qué vamos a buscar? Divisores comunes, ¿no? Sí, partidas comunes, que todos tengan un mismo igual longitud, chicos, mismo trocito, divisores comunes, entonces. Les sacamos de cosas, chicos. Ahí está, mira, todo mío, divido mío, divido en D, todo mi dedo, ¿no? ¿Y de qué debe ser mi mente? Como D lo divide en partes iguales a él, debe ser un divisor, ¿no? Este en partes iguales también, divisor de 240. Este me lo divide en partes iguales a él, debe ser un divisor de 150. Este me lo divide en partes iguales, debe ser un divisor de 70, chicos. Debe ser un divisor común de todos ellos. Así que debe ser el más común divisor, ¿quién es? 30. Sacamos acá décima y sacamos ahí tercio, ¿no? Y nada más tiene en común, ¿no? Es muy bien, 30. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cada trozo mide cuánto? Cada trozo mide 30. Quiero saber la cantidad de trozos, ¿no? Que se pueden obtener. Ya, pues sería únicamente la suma de todos ellos, pero entre 30, ¿no? Sería ahí entonces la suma. Acá. En el primer punto se obtiene. Acá también otra tiene. Acá también y aquí también, ¿no? Vamos a ver, chicos, acá. 4, 8, 5 y 9, ¿no? ¿Cuánto es la suma? 26. 20. Sí, vencido. Nada más. La idea de cosas es darse cuenta, ¿no? ¿Cuándo vas a buscar el mínimo? Bueno, ¿cuándo vas a buscar múltiplo o divisor? Entonces, depende de la palabra lo que te piden a ti. Ya de divisores y a máximo como divisor. Ya de múltiplos, mínimo como múltiplo. Ya hay que aplicarlo más. Ya tiene dos métodos que puede usar y nada más, chicos. Todo tiene todo eso. ¿Ya? Si quieres, después del break seguimos con algún par de problemas más de este tema. Si no, ya seguimos con las diapositivas. ¿Ya? Ya, recordar, descansito y luego continuamos unos minutos.
Ya, chicos, continuamos. Seguimos, volvemos. Ya, para culminar ya con esta parte de MS y MSM, vamos a hacer un último punto, chicos, unas problemitas más, una pequeña parte teórica más que falta, chicos, que es el algoritmo de Euclides, y finalmente vamos a ver ya este nuevo tema, ¿ya? Miren, te este problemita. Un tanque puede ser llenado, dice, en un número exacto de minutos, ya por cualquiera de esos tres grifos que vierten 45, 50 y 40 litros por minuto, respectivamente. ¿Cuál es la menor capacidad que debe tener, dice el tanque? Mira, el teléfono dice que lo llena, dice 45 litros por minuto, otro 50, otro 40, ¿no? Queremos saber la menor capacidad del tanque. Y ahora en este caso, ¿qué vamos a buscar? Claro, ya cuando me dicen, me piden la mínima, ¿no? La menor cantidad, ¿qué pensamos bien? Máximo mínimo, el mínimo, ¿no? Entonces, chicos, en este caso, ya buscando la palabra, el mínimo, ¿no? En este caso, el mínimo con múltiplo de quiénes. De lo que llenan pues en cada minuto, ¿no? En este caso de 45, 50 y de 40. Entonces, aquí el mínimo, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál es el mínimo de ellos? ¿Qué múltiplo tienen con ellos? ¿Cuál es? 1.800. Muy bien, 1.800. Entonces sería, recuerda que justo con los pi mínimos, ¿no, chicos? Con los pi mínimos, ¿no? En ese caso sería justamente el pi 1.800. Ya está. Ya, es un poquito claro, chicos, ello. Pasamos ya a otro punto más que les indicaba, una pequeña parte teórica. Lo que se llama cálculo del MSD, pero por el algoritmo de Euclides. Bueno, eso, profe, es un método también, chicos, aparte ya, diferente, ¿no? Ya no con divisiones sucesivas, ya no con descomposición, chicos, sino ya, mira, vamos a utilizar ese método. Mira. Usualmente sirve para hallar, mira, el MSD de dos números, ¿ya? También se le llama divisiones sucesivas. Mira, por ejemplo, queremos hallar el MSD, mira, de 344 y 128. Ya, ponemos acá, 344 y acá 128. Y a ver qué hago, profe. Vamos a buscar, chicos, acá un número, pues, un factor acá, miren. Un número acá, por el cual multipliquemos al 128 para que se aproxime a 344. ¿Por cuánto multiplicamos a 128 para que se aproxime al 344? Por 2, ¿no? 2, 128 por 2, ¿cuánto sería? ¿Y cuánto faltaría para 344? 2, 5, 6. ¿Cuánto faltaría para 344? 78. 78. 8. No, 88, 88, 88. ¿Y ahora qué hago, profe? Este 88 acá, chicos, más para arriba. Aquí, se repite. Se repite así, en la siguiente columna lo pones. Y nuevamente, la misma idea. Ahora, a 88, ¿por cuánto multiplicarías para que se aproxime a 128? Por 1. ¿Y cuánto le falta a 88 por 1 para que sea 128? ¿Cuánto? 30. ¿Solo salió? Cuarenta. Ya, ¿y qué estamos en 40, profe? Igualito. Arriba, la siguiente columna. Aquí. ¿Qué más, profe? Igualito, 40, ¿por cuánto multiplicarías para que se aproxime a 88? Por 2. ¿Ya? ¿Y cuánto faltaría? 8. ¿Ya? ¿Y el 8? Ahí suavemente. ¿Qué más, profe? ¿A 8 por cuánto multiplicarías para que se aproxime a 40? Por 5, digo por 5, ¿no? Y bueno, obviamente acá queda residuo 0, ¿no? Residuo 0, ¿eh, chicos? Listo, ahora sí. ¿Y ahora qué tomamos, profe? En este caso, chicos, acá lo que me interesa es esto, el 8. 8, ¿qué sería, profe? 8 sería, chicos, el máximo común divisor de 344 y 128. Ya, nada más. Esa es la forma de hallar el MSD usando el algoritmo de Euclides. Ahora, mi nota. Si conocemos los cocientes sucesivos al calcular el máximo común divisor de dos números por el algoritmo de Euclides, podemos hallar también la relación de dichos números. ¿Cómo así, profe? Mira, por ejemplo,
Si los cocientes sucesivos para calcular el MSD de dos números es 3, 4, 2 y 2, dice ahí la relación de los números. Mira, solo me está indicando en este caso esto, mira, me está indicando que usamos el algoritmo de Euclides, ya para dos números, obtenemos como relación, mira, pero no, obtenemos como este. Como cociente, ponemos como cociente quiénes. Acá, miren, en este lugar acá van a ser quiénes. 3, 4, 2 y 2, ¿ya? Con esta información queremos saber esos números que vamos a guiar su máximo común divisor, ¿en qué relación están ellos? ¿En qué relación? Claro, no el número exacto en sí, ¿no? Pero sí en qué relación están. ¿Sí? Un 15K y 7K, 34 a 15, qué sé yo, ¿no? ¿En qué relación están ellos? ¿Y cómo hacemos eso, profe? Le ponemos, mira, para comenzar le ponemos sus divisores. Entonces, su cociente, ¿ya? ¿Qué va, profe? Ahora, recuerda que acá vamos a asumir acá, mira, un MCD, ¿ya? Un D. Un D, el valor que queremos, ¿ya? Ahora sí. ¿Qué más? Recuerda que aquí siempre está el 0. Ahora, ¿quién va a estar aquí, chicos? Recuerda, si acá está D, ¿quién está acá abajo? El mismo D. Recuerda, el mismo D, ¿no? Este, el mismo D. Ahora, recuerda, ¿y quién va aquí? Recuerda, ¿quién va aquí? ¿Quién va aquí, recuerdas? El producto de 2, recuerda. Es el producto de 2, pero más él, ¿no? Más él. Pero como es acá 0, es solo el producto de 2, nomás. En este caso, ¿quién? 12, ¿ya? 12. Ya, este, ¿qué más? Y dije, no, el D de acá también baja para aquí. Baja para aquí. ¿Qué más? A ver, ¿quién va a estar aquí? Te dije, ¿quién es el número que va aquí? Siempre es él por él, pero más él. ¿Ya? Siempre es él por él, pero más él. ¿Tiene cuánto? ¿Qué acá? 5D. Chicos. Es él por él más él. Él 2 por 2D y más D. ¿De cuánto? 4D más él, 5D. ¿Y quién va aquí abajo? El 2D. Perfecto. ¿Quién va aquí? Él por él más él. 22D. 22D. ¿Y quién va aquí abajo? 5D. Finalmente, ¿quién va aquí? ¿Bien? Y recuerda que estos son por los números, ¿no? Los números que hemos hecho su máximo común son ellos. Entonces, estos son los números, ¿no? ¿En qué relación están? 71 a 22. Nada más, usar eso. Entonces, con los cocientes, si conocemos los cocientes, podemos saber en qué relación están. Ya, por ahí, si me dan una relación, ¿no? Los números deben ser menores que 100, mayores que 50, que si algún intervalo me dan, ya puedo saber quiénes son ellos, ¿no? O bien, máximo, mínimo de dos cifras, tres cifras, ya puedo saber. ¿Ya? Entonces, estamos siguiendo. El mayor de los números es el menor de los números. ¿Ya? La relación de 71 a 22. A ver. Acá, mira, hay unas propiedades también que tenemos que tomar en cuenta, mira, para el MSD y MSM. Pero estas propiedades son solamente para dos números nomás. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que frecuentemente usamos en los problemas? Mira, para deducir, mira, la propiedad, partamos de un ejemplo. Recuerda que el máximo común divisor de 24 en 54 viene a ser el 6, ¿sí? Es un 6 por 4 y es un 6 por 9, ¿no? Lo que tienen en común es el 6 en este caso. ¿Y ahora qué hago, profe? Mira, como te digo, 24 es un 6 por 4 y 54 es un 6 por 9. ¿Ya? Y te das cuenta, mira, en este caso, el común es el 6, ¿no? Y 4 y 9, mira, porque ellos son pesos. ¿Ya? Ahora, es por eso acá, mira, el mínimo común, yo creo que sería de ellos. El mínimo común, yo creo que es lo que tiene en común, que es el 6, pero ¿por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Pero lo que tiene en común 6, ¿por qué? Pero por el 4 y por el 9, por esos dos pesos. ¿Ya? Mira, ahora, a partir de eso, a partir de esto que se cumple, a partir de lo que se cumple acá, chicos, entonces mira, podemos acá medir una propiedad. ¿Qué cosa? ¿Qué propiedad, profe? Y tengo aquí, mira, máximo común divisor de A y B. Sabemos que es un D, mira. Y eso entonces, A entonces, ¿qué sería? Mira, si aquí el máximo común divisor era un 6, ¿a qué se cumplía? Que ambos eran 6 por algo. Entonces, en este caso, si el máximo común divisor aquí es un D, entonces ambos, A y B, ¿qué van a hacer? D por algo. Es decir, puede ser un D por M y entonces un D por M. ¿Ya? ¿Y cuál sería su mínimo común múltiplo? D por M por M, ¿no? D por M por M. ¿Ya? Esa es la idea. Tengo la siguiente propiedad. Y tengo, mira, el máximo común divisor de A y B. ¿Ya? Y multiplico por el mínimo común múltiplo de A y B. ¿Qué te hace? Mira, el máximo común divisor de A por B y lo multiplico por el mínimo múltiplo de A y B. ¿Qué te hace? ¿Qué
Qué máximo común divisor, mínimo común. ¿Qué te da? ¿Qué te está indicando? A por B. A por B. Tensión propia, claro. Es 6, o bueno, 6 por 4 por 9, ¿no? 6 por 4, 24. Y 6 por 9, no, no, por 9. A por B. Aquí. Mira, el máximo común divisor de dos números enteros positivos es 19. Hay una diferencia positiva de estos dos números, sabiendo que la suma es 114. Mira, estoy indicando que el máximo común divisor de dos números es 19. Chicos, el máximo común divisor de dos números, recuerda, es 19. ¿En qué se cumplía? ¿Qué ambos números qué serían? Es el número, pero por alguien, ¿no? En este caso, mira, dos números A y B, ¿eh? Su máximo común divisor es 19. Entonces, ¿a qué le pongo? Entonces, el máximo común divisor de números de 19, ¿qué le pongo a cada uno? A como contra el pongo y B como contra el pongo. No, A sería un 19 por algo, ¿sí? Recuerda, yo me estoy indicando que la suma de ellos es 114, ¿no? Ahora, recuerda qué dato. A sería como un 19 por n y B es un 19 por n, ¿ya? Pero lo mismo que la suma va a ser cuando la suma es un 114. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, pues, ¿qué sería cuánto? Claro, ahí sacamos 6, 19, ¿qué me quedaría? ¿E más N? ¿E más N? 6. ¿E más N? ¿Qué más? ¿No? Ahí depende de la diferencia positiva de los números, ¿no? Depende de la diferencia positiva de los números. ¿Queremos eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí no olvides que es. Está bien, acá es cierto. Si la suma va a ser 6, chicos, ahora, ¿qué lo tomaría ahí? No. ¿3, 3 puede ser? Recuerda que me viene cómo debe ser. Debe ser Pesci. ¿Qué implica Pesci? No tienen factores comunes. ¿3, 3 puede ser? No. ¿2 y 4? Tampoco. ¿Dos números suman 6? Sí. Buenísimo. 5, 5, ¿no? Muy excelente. Ya, pues entonces lo que me tiene que es. Depende de la diferencia positiva de todo número, ¿no? Ya, pues, uno, ¿quién sería? Uno, ¿quién es? 19 por 5 y otro 19 por 1. Pero 19, 19 por 5 y 19 por 1, ¿no? Ya, pues, de la diferencia positiva, ¿qué sería? El mayor menos el menor, ¿no? 19 por la diferencia, ¿cuánto es? 5 menos 1, 4, ¿no? ¿Cuánto es 19 por 4? Bien. 19 por 4, 76, 6. Sigamos. Mira, propiedades también es el máximo un divisor y mínimo común divisor. Ahora, en este caso sería para dos o más números. Mira. Lo que hemos indicado, mira, si tengo que el máximo común divisor de tres números, mira, tres números es D. ¿De qué le pongo a cada uno? ¿A quién sería? Un D por M, ¿de quién sería? Un D por N y C quién sería. Un D por P. ¿Ya? Recuerda, cuando el máximo común divisor es D y a cada uno viene a ser ese número D, pero por algo. ¿Ya? Problemas. ¿Ya? ¿Qué más, profe? Bueno, y obviamente recuerda todo el mundo que deben ser especies, ¿no? ¿Ya? Aparte de eso, mira, ¿qué tenemos en este caso? Ahí también, el máximo común divisor de. Bueno, A, B y C, como tienen en común en este caso a D, bueno, el máximo común divisor, mira, de A por M, B por M, C por M, ¿quién sería? Mira, ¿qué pasaría si yo ahora cada número lo multiplico medio por un valor? Si A, B y C multiplico por M, por M, por M. Para su máximo común divisor, ¿quién sería? ¿Qué sería? Claro, no tiene en común únicamente a D, no tiene en común también a quién. A M, entonces su máximo común divisor sería en ese caso el D por M. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo ahora A, B y C lo divido? Lo divido, mira, A, L entre N, entre N y entre N. Para su máximo común divisor, ¿quién sería? ¿Quién se va a poner? D3. ¿Ya? Esta propiedad también se puede, también se puede aplicar entonces esto por el caso del mínimo común. En muchos casos. ¿Ya? Ahora, aquí. Tengo, mira, MSD de A, B y C, ¿no? Ya habíamos indicado eso, mira, a partir de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué se cumple? Ahora, el MSD, ya del MSD, mira, de este, ya y B,
Y luego, entonces, chicos, fíjense aquí también. Bien. Es decir, ¿qué quiere decir tu profe? El señor mira este tema aquí, ¿no? El MSD a veces de. Si yo lo aplico a A y B, saco su máximo común divisor, su MSD, ¿ya? Y luego de ahí al máximo común divisor de A y B, ahora le saco el máximo común divisor de ellos y de para conocer, también digo el desarrollo. ¿Ya? Así, me acuerdo así. Igual también, profe, y si ya usted tomó profe, primero va con B, el máximo común divisor y luego con C, profe, sí. Profe, y si B, en vez de poner A y B, primero ayudo de B y C y luego con también. Igual al revés, el profe, también si lo hago con este A con C, profe, también puede. ¿Ya? Igual aquí, también si lo tomas de dos en dos también, si es de A y B y de este B y C también, chicos, me pasa bien. ¿Ya? Así, si lo tomas de dos en dos, chicos, o los tres en tres, no hay problema. ¿Ya? Como se puede ver en esta propiedad, mira, agrupamos los números de dos en dos, este, y el resultado este del MSD es el mismo. Ya no cambia esa parte. Esta propiedad también se puede utilizar para el mínimo común múltiplo. Lo mismo que hemos hecho acá, con máximo común divisor, te lo puedes aplicar en mínimo común múltiplo y te venga. A ver, aquí. Se sabe que el MSD de 6A y 9B es 30, y el MSM de 10A y 15B dice que es 1800. Determina y dice el valor de A por B. A partir de lo que hemos visto, que vamos a aplicar ya. Bien, para comenzar. ¿Qué puede ser ellos? ¿Algo que contienen ellos? Ah, sí. 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 Tercero, ¿no? Salvo tercero se me quedaría. No, 3B y acá 10, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Y aquí, quinta. ¿Qué me quedaría? 2A, 3B, 3Z, ¿no? ¿Son iguales ellos? Ya, ahora, ¿qué hemos indicado? sí. Seguro, queremos seguir el valor de A por B, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos indicado algo. Sí, pero hemos indicado algo. ¿Fea? El MSD de MIN. ¿Para el MSM de MIN qué igual? Ahí, por ahí, ¿no, chicos? Eso podemos aplicar aquí. Mira, tengo bien el máximo común divisor de 2A y 3B y también tengo el mínimo común múltiplo de 2A y 3B. Así que si multiplico yo me daría pues, justamente el valor de 2A y 3B. ¿Ya? Entonces, mira, si multiplico acá el MSD de 2A y 3B. Por el MSM 2A y 3B, que me da su resultado, el valor de 2A por 3B. ¿Cuánto sería eso? 3.600. Bueno. 3.600, ¿no? Ya, pero recuerda, ya. Con eso, ¿qué tengo yo? 2A por 3B, ¿qué me daría? 6 veces, ¿no? 6 veces A por B, ¿no, chicos? Ya, 3.600. Ya, pero yo no quiero hallar el valor de 6A por B. Quiero hallar, recuerda, el valor de A por B únicamente. ¿Qué le hago acá? Sexta, ¿qué me quedaría? 60 por 10, ¿qué me daría? Y eso viene justo a lo que me piden, ¿no? A por B sería 8.600. Eso es lo que me piden. A por Bueno, hemos aplicado esa propiedad, pero con 2A y 3B, ¿no? Claro, con eso hemos hallado que 2A por 3B sería 3.600, ¿no? Yo no quiero hallar el 2A por 3B. Yo no quiero hallar el 6A por B. Yo quiero hallar únicamente A por B, recuerdo. Por eso, ¿no? Sexta, y tengo ahí el ¿Ya? Y sigamos. Aquí, ¿dónde? Se sabe que al calcular el MSD de dos números mediante divisiones sucesivas, se pierden, dice, los cocientes 3, 2, 4 y 2. ¿Ya? Y dice, calcule la suma de estos números si su diferencia es 245. Eso justo lo hemos indicado, ¿recuerdas? Y cuando me hablan de divisiones de cocientes sucesivos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué vamos a aplicar ahí? El algoritmo de Euclides. Ponemos ahí los cocientes. 3, 2, 4 y 2. Recuerda, aquí le ponemos un valor cualquiera, ¿no? Un delgo. Un D, un K, un A, un E, lo que quiera, ¿no? Ya. L es la respuesta, ¿no? El máximo común divisor va a ser él, ¿no? Ya. Ya, yo quiero ir a estos números, ¿no? Me pide a mí la suma de los números. Si la diferencia es 145, yo quiero ir a estos números, ¿quiénes son? Y comenzamos. Acá siempre es el cero, ¿no? Ya, ¿quién va a estar acá? Dos. Bueno, recuerda que él baja, ¿no? Yo quedo 2K aquí también, acá abajo sería también 2K. ¿Y acá creo que quién sería? 2K baja y acá 9K. Acá tiene 9K también baja, ¿no? 9K también baja, ahí. Ya, a ver, ¿quién sería? 20K. ¿Ya? ¿Quién sería acá?
69. Los chicos, pues, ya, ¿pero qué me están indicando como dato? ¿Cuánto es la diferencia de ellos? ¿Cuánto es la diferencia de ellos? ¿Cuánto es la diferencia de ellos? 49K igual a 245. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cada cuánto valdría? ¿Qué vale? 5, ya por aquí. Si acabas de 5, ahora sí ya puedes saber, ¿no? ¿Cuánto sería la... ¿Qué pide? La suma, ¿no? ¿Cuánto la suma? 89K, tiene 89 por 5. ¿Cuánto es 89 por 5? 89 por 5. 89 por 5. 89 por 5. 400. 400. Bien. Bien. Para finalizar con esta parte, para finalizar ya y pasar ya a las ecuaciones de cuánticas, último. Aquí. Dos números naturales difieren, dicen, 4 unidades. Si el producto de su mínimo con un múltiplo, con su máximo común divisor es 96, calcule la suma de los números. Ya, muchachos. Dos números ahí ven. Dato que me indica, profe, que el mínimo con un múltiplo de ellos, multiplicado por su máximo común divisor, dice que viene a ser ¿cuánto? 96. Ya, me piden hallar la suma de ahí ven. Me piden hallar la suma de ¿cómo hallamos ahí? Ya, recuerda que al multiplicar el mínimo con un múltiplo, el máximo con un divisor, ¿qué me da esto? ¿Qué me da esto? A por B, ¿no? Entonces, A por B sería cuánto, A por B sería 96. ¿Verdad? A por B sería 96. Ya, profe, pero ¿qué me está indicando? Que al los dos números, ahí ve, ¿qué ocurre? Se difiere 4 unidades. ¿Qué es que difiere 4 unidades? Y diferencia en 4, ¿no? Entonces, si por acá, entonces acá debe ser una diferencia en 4 ellos. Te dicen dos números que se diferencian en 4, que multiplicado será 26. ¿No? Ah, ya le suma más 4. Sí, puede ser, ¿no? Dos números que se diferencian en 4, ¿no? Ya, pero mira, dos números que multiplicados de 96, que se diferencian en 4. 12 y 8. Es una de esas 2, 3 y 8. Si quieres poner ya un B y un B más 4, ¿no? Ahí está. Si quieres ahí, ahí se me hace ahí, ¿no? Ahí también, 12 por 8. 12 por 8. ¿Y cuánto vale en ese caso B? 8, ¿no? ¿Y cuánto vale el otro? A, 12. ¿Y aquí me piden? La suma, ¿cuánto la suma? B. Nuevamente, conocer teoría, chicos, es importantísimo. No olvides, siempre que sean dos números, si multiplicas tú el mínimo con múltiplo de ellos por su máximo común divisor, siempre va a ser igual al producto de los números naturales. Y ahora sí, habiendo acabado eso, ahora sí comenzamos ya con el nuevo tema, ya que viene a ser aquí las ecuaciones diofánticas. Profe, ¿por qué se llama diofántica, profe? Ah, es que en honor, chicos, a un matemático que también la estudió. Así como Pitágoras de Samos, Tales de Mileto, ¿no? Así, chicos, había también en la antigüedad un tal Diofanto de Alejandría. Diofanto, este matemático, justo se dedicó, pues, gran parte de su vida a estudiar las ecuaciones, ¿no? Él estudió estas ecuaciones con dos variables, con tres, cuatro variables y diferentes tipos de variables, chicos, y él encontró algunos métodos prácticos. Esos métodos que encontró Diofanto los que vamos a usar hoy día, ¿ya? Miramos, algunos métodos que vamos a emplear, mira, son estos, mira, criterio de las cifras terminales o la multiplicidad. ¿Ya? Criterio de la división también y criterio de la factorización. ¿Ya? Vamos a ver esos métodos, chicos, que te van a ayudar muchísimo cuando sean ecuaciones con dos variables. ¿Ya? Ecuación diofántica, mira. Es una ecuación algebraica en la que aparecen dos o más variables cuyas soluciones son números enteros. A continuación, observamos, mira, una ecuación diofántica en lineal con dos incógnitas. Mira, AX más B y igual a un C. Esa va a ser la forma que vamos a ver, chicos, de las ecuaciones diofánticas. ¿Ya? Un X, un Y, dos variables acá, mire, y acá coeficientes, ¿no? A y B y el resultado.
Bien, donde A, B y C son números enteros, conocidos como de los datos, ¿no? Debemos hallar los valores enteros de X y Y que verifiquen la ecuación. Por ejemplo, 2X más 5Y igual a 22. ¿Qué valor tomaría X? ¿Qué valor tomaría Y? Muy chévere. 4 y 1, ¿no? Sí, puede ser también 2 y 6. 2 con 6, ¿qué puede ser? Sí. Profe, ¿una ecuación diferencial y una sola solución? No, en diferencial, chicos, toma varias soluciones. ¿Y con cuál de ellas me voy a quedar, profe? Bueno, depende del problema ya. El problema te va a indicar un datito indicándote con qué solución de las la que hay te vas a quedar, ¿ya? Puede ser que también tenga ahí una sola solución, ¿no? Todo depende del problema. Allá, ¿saben qué es lo importante acá, chicos? Hallar la primera solución. Una vez que hay la primera solución, hay un método que se cumple con el cual tú puedes hallar las demás soluciones con toda facilidad. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, mira. Una opción sería acá, me indican X vale 11 y Y vale 0. Sí, mira, si fuera 11 y Y es 0, también cumple 22. ¿Ya? Mira, determinación de las soluciones de una ecuación diofántica a partir de una solución particular. Una ecuación diofántica puede tener más de una solución, como te comentaba, ¿no? Mira. Primer paso, mira. Si los coeficientes no son P, sí, se reducen, dicen en este caso, a 2 y 5, no hay necesidad de reducir. Mira. Mira. 2X más 5Y es igual a 22. ¿Qué puedo hacer aquí, profe? Colocamos misma solución particular. Como me están indicando una solución, ¿cuál sería? 11 y 0. Ya, a partir de la solución, como les comentaba, chicos, podemos seguir las demás. ¿Qué ocurre? Cuando es una suma, en el caso de una suma, miren qué ocurre. Este valor va a variar. ¿De cuándo en cuándo varía? Todo esto depende, va a variar de 5 a 5. ¿Y este valor de cuándo en cuándo varía? Todo depende de su coeficiente, de 2 en 2. Y ahora, ten en cuenta algo también. Como es una suma, uno de ellos va a aumentar y uno disminuye. ¿Ya? No aumenta, no disminuye. ¿Ya? Por ejemplo, ¿él puede disminuir? Sí, y él acá puede aumentar. Entonces, si él disminuye, ¿cuánto disminuye? Sí, 11 menos 5, 6. ¿Y él aumenta en cuánto? Aumenta en 2. ¿La otra solución cuál sería acá? Sí, en caso, menos 5 y aquí más 2. Ahí está bien. 2 por 6, 12, ¿no? 12. Y 5 por 2, 10. 12 más 10, 22. Está bien. Profe, ¿puedes seguir aumentando, profe, y disminuyendo, profe? Claro, mira. Él disminuye, disminuye en cuánto. Disminuye en 5 nuevamente. 5 nuevamente, ¿cuánto sería? 1. ¿Y él sigue aumentando en cuánto? En 2. ¿Cuánto sería? 4. Eso. Profe, ¿puede tomar valor negativo, profe? Negativos mayormente no van a ser, chicos, ¿saben por qué? Porque esos valores X y Y, ¿saben qué nos van a indicar? Nos van a indicar precio de un artículo, cantidad de personas, qué sé yo, ¿ya? Y si hablamos de cantidad de personas, no va a ser negativo, obviamente, ¿no? No va a haber una opción ahí menos 5 personas, ¿no? O el precio negativo, profe, puede ser, no, pero no voy a decirme, profe, este libro me costó menos 20 soles, no me lo costará, ¿sí, chicos? Por eso mayormente las variables van a ser acá, chicos, enteros positivos. Y también podría haber la opción de que también pueda estar cero, puede depender del problema. Depende de qué nos indican, qué representan el X y Y. ¿Ya? Mira, en una ecuación diofántica, cuando es una suma, uno de los valores aumenta y el otro disminuye. Pero una resta, ambos aumentan, por si acaso. Y si fuera otra vez, si acá probamos una resta, ¿qué pasaría? En la primera solución, ambos valores o bien aumentan o ambos bien disminuyen. Chicos, ambos por lo mismo tiene que ser lo mismo con ambos. Ah, pero siempre, siempre, siempre va de forma cruzadita. Siempre, ¿qué quiere decir, profe? Él siempre va a variar en función de este coeficiente. Y esto lo varía en función de este coeficiente, siempre. ¿Ya? Siempre varía acá, en ese coeficiente y en ese coeficiente. ¿Ya? No olvides. Ahí también. El caso de la resta, mira. 5x menos 2y igual a 4. ¿Una solución cuál sería? Es la primera solución. La primera solución ya tiene la de 2. Sí. 2 y 3. ¿Sí, no? 2 y 3. Muy bien. Ahora sí, lo que te decía, ¿él puede disminuir? No, porque él también disminuye, pero ¿disminuye en cuánto él? Disminuye en 5 y sería dije menos 2, no puede ser negativo, dije no puede ser. ¿Lo pueden aumentar ambos? Sí, a ver, ya. Primera solución, 2 y 3. Segunda solución, ¿qué sería? ¿En qué sería? Oye, él aumenta en 2, él aumenta en 5, entonces la otra solución, ¿qué sería? 4 y 8. 4 y 8. ¿Otra solución? 3 y 3.
tesis. Y así, decía. Profe, y si cada aumenta, profe, todos van a ser positivos, profe, ¿sí está cuándo aumentar? Bueno, el problema que viene de repente, ¿no? Te voy a decir de repente, la cantidad de objetos comprados es menor que 10, lo que decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas formas de comprar hay que hacer? El problema siempre te viene de una pauta y ya dándote ya idea de con qué solución quedarte o con, hasta cuántas soluciones quedarte. ¿Ya? Siempre ven esa pauta. ¿Ya? Pero esto es lo principal que tienen que conocer, esto es lo principal, ¿ya? Cuando es una ecuación de cuántica, tienes una suma, ¿ya? Ahí es la primera solución, con esa puedes seguir las demás soluciones, ¿ya? Uno aumenta, el otro aumenta, el otro disminuye. Y si fue una resta, también mira, ahí es una solución, puede ser las demás soluciones. ¿Qué ocurre en ese caso? O bien ambas aumentan, o bien ambas disminuyen. ¿Ya? Ahora sí, aplicación del criterio de cifras terminales y multiplicidad. Mira, cuando un coeficiente es 5 o 10, mira, obtenga una solución particular de la siguiente ecuación. Mira, tengo acá 5x más 9y igual a 137. ¿Ah, chicos? Como te has dado cuenta, hallando una primera solución, podemos seguir las demás soluciones. Y aparece el detalle, ¿no? Profe, ¿y cómo hay una primera solución? ¿Cómo hay una solución, profe? ¿No? Una opción sería mirar, tantear por ahí, ¿no? Ya, pero si es que yo estoy tanteando, profe, ¿cómo puedo hallar una solución? Fácil. Cuando tengas acá, mira, un coeficiente, ¿ya? Que acabe en cero, va a ser todavía muchísimo. Y si no tengo ninguno acá en cero, profe, otro detalle. Si acaba en 5, tú puedes generar que él acabe en 0. ¿Cómo? ¿Para que él acabe en 0? A todo lo multiplico por cuánto. Por 2. Para que ya no sea 5, sino sea cuánto. Sean 10. ¿Ya? Multiplicamos toda la ecuación por 2 para obtener el coeficiente 10. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago, profe? Por eso este criterio se llama, chicos, de las cifras terminales. ¿Por qué? Porque me voy a guiar únicamente la cifra terminal, de la última cifra. Ese producto, ¿en qué termina? Chicos, 10 por X que termina en 0. ¿Es el que termina? ¿El termina en qué? En 4. Una pregunta. Si él termina en 0 y él termina en 4, ¿él en qué debe acabar? Él debe acabar. Es decir, 18 por Y debe acabar en 4. ¿Y en cuánto valdría? Ah, me han dado opciones para ahí. Me han dado opciones, ¿no? Me dicen para ahí 3 o puede ser 8. Sí, excelente, puede ser 3 o 8. 3 o 3, 8, 3, 3, 8, 3, cualquiera que, ¿no? Pero comenzamos siempre con el menor, ¿ya? Entonces, una solución, ¿cuál sería, profe? Ya, mira. Ahí, ojo. Este artificio que hicimos acá de multiplicar por 2, solo lo hicimos para llegar a la primera solución nada más. Ya hemos visto qué cosa. La primera solución, ¿cuál sería? ¿Y cuánto? Y3. Ahora, si fuera Y3, ¿cuánto sería acá? 27. ¿Cuánto falta para 137? 110. ¿Cuánto faltaría? ¿Cuánto sería X? Porque ese es 110, 20, 22. Y tiene la primera solución. ¿Puede ser la demás? Sí, ya no falla, no falla, no falla. O sea, confía en ti, ¿eh? ¿Siguiente solución cuál sería? Primera solución, 22 y 3. Siguiente. Pero no es porque no puede ser negativo. Es suma. Cuando es una diferencia, ambos aumentan, ambos disminuyen. Y cuando es una suma, uno aumenta y el otro disminuye. ¿Él puede disminuir? ¿Él disminuye? No, porque sería menos 5, sería un menos 2 acá y no puede ser negativo. ¿Él puede aumentar? Ya, pero si él aumenta, ¿aumenta en cuánto? Sí. Y ahí, si él aumenta, ¿qué pasa con él? ¿En cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Acá? ¿Acá 7? Verifica si es 5 por 4, 20. Acá te sale un 90 más 27, 117, 117 más 20, 117. Otro caso más por ahí, a ver.
Ya no, porque disminuye en 9 y hacía menos 5. Y dije que mayormente esos números no van a ser negativos. Chicos. Listo. A ver, aquí. A ver, ¿qué hago en este caso? 08. Ah, no. No, pues. Profe, pero acá. Ah, ya. Profe, ¿cuándo voy a usar, profe, ese método de multiplicar por 2, profe? ¿Cuándo multiplico por 2? Cuando tengas ahí un número acá en 5. Porque acá en 5 ya por 2 ya acabaría ya en 0. Sí. Ya, pero aquí, profe, no acaba en 5 ninguno, profe. Acá utilizaremos lo que usamos hace poquito. Multiplicidad. ¿Cómo multiplicidad, profe? El 48. ¿Es múltiplo de 7? 48. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Ah, entonces, ya me di cuenta, profe. ¿Qué cosa? Hablamos al término independiente, mira, y observamos si el término es, tiene un cociente, ¿no? Un cociente, mira. Prácticamente bien. Este que no. Es múltiplo de 3, múltiplo de 3, entonces debe ser múltiplo de 3. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué se cumple? ¿Que Y debe ser qué? Y debe ser acá un múltiplo de 3. Y debe ser 0, 3, 6 o menos. ¿Ya? Y se reemplaza obviamente con un valor, ¿no? Solamente ese Y. ¿Ya? ¿Ahí qué le pongo? 0. ¿Ya? ¿Sí? Y después de 0, ¿qué sería acá? 0. Entonces, ¿y cuál sería? Sí. No me falles. No me falles. Siguiente solución. Primera solución, 16 y 0. Segunda solución. ¿Qué sería? ¿9 y? 9 y 3. ¿Siguiente? ¿Siguiente? ¿2 y? 2 y 6. Esa es la idea. ¿Cuál digo? Hacemos una solución, ya podemos hacer la desmaya. ¿Ya? ¿Con cuál me quedo, profe? Yo dije, el problema es que me indicaron un gatito ya, indicando con qué solución quedaron. ¿Ya? Fíjate, entiende, mira, ahí hay dos métodos, ¿ah? Y ahí voy a las cifras terminales. Ya dije, ¿cuándo usamos el? ¿Cuándo me indica por dos, profe? Cuando acabe, cuando tengas un tomisito y acabe en 5. Ya, y usamos el toque nomás por 2. Y si no cabe en 5, profe, buscamos si tiene múltiplo en común. Pues. Si tiene múltiplo de 3 o de 7, trabajamos con ese múltiplo. Chicos, nada más. Otro criterio más. Criterio de la división. El siguiente criterio, chicos, permite calcular una sola solución particular cuando uno de los coeficientes es la unidad. Mira, 3x más y igual a 53. A ver, pregunta. ¿Multiplico por 2? No. Voy a por 2 no, no hay ni acá en 5 ya. No, profe. ¿Múltiplo de 13? Tampoco, profe, no puedo explicar tampoco multiplicidad. Entonces, ¿qué voy, profe? División, mira, chicos. ¿En consiste en consiste? Esta, mira. Así como tienes acá un 13 por algo y más algo, igual terminar de forma L. ¿Y qué sería? 50, ¿qué sería? 13 por cuánto que se aproxima a 53 y lo que resta ya viene a ser el Y. 13 por 4. 13 por 4 más. Dime, por eso se llama división. Dividen, ¿no? Entonces, ¿y cuánto estaría? 4, y ese sería 1. Entonces, 4 y 1, ¿ya? Pero como te comenté, esa es la primera solución, ¿ya? ¿Otra solución habría? ¿Otra solución hay o no? 3 y 14. ¿Quién? 3 y 3. 3. Y 14. 3 y 14. ¿Otra ahí? 4 y 10. 27. Orden, orden. ¿Primero quién?
X quiero y Y quiero. 2 y 27. ¿Otra más? 1 y 40. Yes. En este caso se pueden ir a observar en cuatro soluciones, ¿no? ¿Está bien? El teorema de también es orbital de la división. Está reformando, ¿no? Divides ahí, ¿no? Tienes todo el 27, claro. El 53 entre 13 y 10 ahí, y ahí te quedaron 4 es el valor de, y el residuo 1 viene a ser el valor de, ¿no? Y pero ya dije, una solución es la primera solución, me dije, ¿no? Con la primera solución ya puedes seguir las demás. Pues el objetivo está en leer la primera solución nomás. La primera solución ya tú como cuándo, ¿no? Claro, sin las conclusiones del caso, ¿no, chicos? ¿Ya? Sabiendo quién aumenta, quién disminuye y cuánto, no puedes seguir las demás. Este problema donde se debe cumplir mira condiciones para que la solución sea válida, ¿no? Yo dije, no, pero el problema tiene que dar alguna solución, algún detalle, ¿no? ¿Qué valor va a tomar? ¿Qué valor no va a tomar? Y los últimos criterios, criterio de la factorización. El siguiente criterio permite calcular soluciones enteras positivas de una ecuación diofántica de esta forma, mira, partimos de esta forma, mira. Recuerden que las variables, mira, ¿quiénes son? X y Y, ¿no? Los normal, chicos, de esto, ¿no? Los normal de esto, mira. Esto es lo normal, es una ecuación diofántica. Pero ahora, mira, ¿sabes qué aparece? Mira, la variable X y la variable Y, aquí aparecen, mira, multiplicados. ¿Qué? ¿Con producto, profe? Sí, producto. ¿También es diofántica, profe? Sí, diofántica, porque hay dos variables ahí. Hay dos variables X y Y, ¿ya? El A, el B y el C van a ser conocidos, ¿ya? El X y Y son los desconocidos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer en este caso, profe? Mira, hay las soluciones enteras positivas de la siguiente ecuación. Que tengo aquí, ¿eh? X por Y más 3X más 5Y igual a 50. Ahora, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Todo aquí, profe. Algunos métodos prácticos. Primero, se suma a ambos miembros el producto A por B. ¿Cómo así? Mira, la X y Y, mira, esto de acá que tenéis acá, chicos, mira, muy directamente. O súmale esto, mira, súmale aquí. ¿Ya? Recuerda, ¿quiénes son A y B? Pues A y B son los coeficientes. Era. Recuerda, A y B, ¿quiénes son los coeficientes? En este caso, ¿quiénes son los coeficientes? 3 y 5, ¿no? Mira, los coeficientes acá, A y B, acá son 3 y 5. Ya, a esto acá, a ambos lados, súmale el 3 por 5. 3 por 5 y 3 por 5, súmale. Ya. ¿Y para qué, profe? Mira, ahora mira. Dale esta forma. Cuando tú tengas esta forma de acá, un producto. Perdón, un factor acá, y por otro factor, tu problema se acabó. ¿Ya? Tienes que factorizar. Por eso le digo que tienes la factorización, o tienes que factorizar nomás. Salud, salud. ¿Ya? Tienes que factorizar nomás. Cuando tengas aquí un factor, por otro factor, ya, tu problema se acabó. Mira, trata de factorizar aquí. ¿Cómo sería, profe, entonces? Mira, este aquí por Y, mira, acá tienes un 15, recuerda el 15, lo que he quedado acá, ¿recuerdas? Dos pitos. Toma, en este caso, ¿cómo sería? Y acá sería chicos, acá, mira, un X más 5 por Y más 3. Ya, espera, ¿qué te da? ¿Cuál es acá? X por Y, aquí está. ¿Qué más? X por 3, ahí está. ¿Qué más sigue? 5 por Y, ahí está. Y 5 por 3, 15. ¿Ya? Igual cuánto, 65. Chicos, ¿qué tenemos acá? El problema ya se acabó prácticamente. ¿Por qué, profe? Todos los números que multiplicó de 65. No, que digo, 13 por 5. ¿13? Sí. Por 7. ¿Qué quiere decir? Uno debe ser 13, otro debe ser 5. Ahora, ¿quién es 13 y quién es 5? La segunda de... ¿Él puede ser 5? No. No, pues aquí sería 0, ¿no? Pues aquí debe ser 13 y acá debe ser 5. ¿Cuánto valdría X? 8. Y acá para 5, ¿ya valdría? 2. 8. Y en este caso no podría estar acá, ¿no? Por eso es la. Y ¿y acá nos pedían acá? La solución objetiva es la mano. No piden solo más. No piden solo más. X. X y X. X valía 8 y valía 2. Ya ¿qué más? Ah, ya, otra. Ah, ya, si por ahí esta forma de factorizar, chicos, no les pita acá, no lo vieron claramente, otra forma de factorizar sería esto, ¿no? Mira, esta que me han dado, mira, recuerda que puedo hacer yo. Igualito. Este 3 por 5 de acá, súmale. ¿Para qué hago acá, profe? Mira.
Primero lo que tienen es el caminar. ¿Qué tienen ellos en común? X, factorizamos el X. Se queda el caminar. Y más 3, el caminar este. Acá también este, el 5 y más 15, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común ellos dos? El 5. Si factorizas 5, ¿qué te quedaría? Y más 3, ¿no? Se queda, mira, X por Y más 3 y 5 por Y más 3. ¿Qué tienen con ellos? Y más 3. Factorizamos Y más 3, ¿qué te quedaría? X más 5. Y lo es lo mismo acá, ¿no? Y obviamente, todos los números que multiplican de 65, ¿quién sería? 5 por 3, ¿no? 5 por 3. Vuelta, pues, ya factorizar con álgebra, chicos, no puras cuitas, o factorizar, chicos, de esta forma, ya como ustedes. Pero tienes que factorizar. Aquí. Ahí el menor valor positivo dice de X en la ecuación cuántica. Es que ahí la primera solución, listo. Además, ya vamos a ver. ¿Cómo le pasó? Ya dije, mira, de los métodos que he indicado, ¿algunos quedan en 5? Multiplicar por 2, descartado. Múltiplo. Múltiplo de 2. No, múltiplo de 3. Sí. Múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Múltiplo de 3 también. Pero ¿dónde es múltiplo de 3? ¿De quién debe ser múltiplo de 3? El El X. Entonces, ¿con múltiplo de 3 quién sería? sí. ¿Cero puede ser? ¿Por qué no? Ah, pues aquí te piden el menor valor positivo, ¿no? Positivo, te piden positivo. En ese caso, chicos, mínimo, ¿quién sería? 3. Y si no pide profe positivo, ahí sí puede ser. ¿Ya? Si no pide positivo, ahí sí puede ser. ¿Está bien? Sigamos. Aquí, mira. Se desea comprar caramelos gastando exactamente 274 soles. Los precios por unidad son 7 soles y 5 soles. Y se compra al menos uno de cada precio, ¿cuántos caramelos se puede comprar? Dice, ¿ya? Y de el número de posibilidades. Te piden a ti la cantidad de soluciones. ¿Cuántas soluciones hay? Te piden a ti. ¿Ya? Adiós. Mira, hay caramelos de 7 soles. ¿Cuánto vas a comprar 7 soles? X caramelos. ¿Cuántos caramelos me compré 5 soles? Y. Y adiós. Pregunta, pregunta. ¿Cuánto gastas? Si compras X caramelos de 7 soles, ¿cuánto gastas aquí? 7X. Si compras Y caramelos de 5 soles, ¿cuánto gastas? Entonces, ese 5Y más 7X, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto gastaste? 264. Ya, a ver. Tú ya mueves. ¿Qué método aplicas? Es que no hay una solución en esta. ¿Por dos puede ser? Sí, ¿no? Por dos puede ser, chicos. Por dos puede ser, ¿eh? Ya, otra opción también, L es múltiplo de 5. Múltiplo de 7. 7, 210 más 54 es 54 y son múltiplos de 7. No, no. ¿Cuánto es la suma? 250. La suma es 12. ¿Era múltiplo de 12? 240 más 24. Sí, okay, pero, profe, ¿también puedo trabajar con la suma de un profe? Sí, porque también puede ser el caso de que ambos sean iguales. Y en este caso, ¿qué tenemos ahí? Sería acá un 12 X igual a 12 y 4. ¿Cuánto valdría X en ese caso? Y 12 por X, 12 y 4, ¿cuánto vale X? 22. O sea que una solución, ¿cuál sería? Ambos 22. 22 y 22. X 22 y Y 22. Con eso cumple. Ya, pero acá lo que me piden, recuerdo que viene a ser, me piden aquí la cantidad de posibilidades que hay de comprar. Una forma, ¿cuál sería? Una forma sería comprar 22 caramelos de 7 y 22 caramelos de 5 y cumple. Ahora, pero como aquí también hay dos soluciones. ¿Ese valor qué puede hacer? Puede. Cuando una suma recuerda, uno aumenta y otro disminuye. Otra solución puede ser, chicos. ¿Él disminuye en cuánto? En 5 y él aumenta en 7. ¿Cómo sería acá? Disminuye en 5. ¿Y 7 de acá? Ya. ¿Puede seguir disminuyendo? ¿Cómo sería? 12 y. ¿Otra? Otra. No, sí. Después.
Ahora, pero también acá dirán, profe, pero también puede acá, profe, también hasta acá para temporear, ¿no? Acá aumenta, ¿no? En este caso, acá aumenta, acá disminuye. ¿Cómo se le cambia? Acá aumenta, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Pues siempre varía de función de este coeficiente. Siempre varía en función de este coeficiente. Hasta arriba, hasta acá el cruzadito. ¿Cuánto sería? 27. El otro, 15. ¿Otro más puede ser? ¿Qué sería? ¿32 y 8? ¿Otro más puede ser? 7. 7. ¿Otro más puede ser? No. Ya no. Ya, a ver si. Creo que también. Todos son una forma de comprar, ¿no? Puede comprar dos caramelos de 7 y 50 caramelos de 5. No puede comprar 3 caramelos de 7 y 40 caramelos de 5 y decir, ¿no? Y los van a sumar. La pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 posibilidades, 8 soluciones diferentes para las hacerse. Bueno, sí. Una solución enfática nada más. ¿Te das cuenta? Con los diferentes métodos que hemos visto. Ahí es la primera solución y después seguir las demás que quieras. ¿Ya? Ya, chicos. Bueno, ya la parte, digamos, teórica, ese es. ¿Ya? Lo demás es únicamente práctica, 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 chicos. Ya hemos visto ya los diferentes métodos, así que todo se entiende. ¿Ya? Igual te voy a enviar en la tarde el PDF, chicos, con toda la teoría y las soluciones, ya para que lo revises. Pero igual ya sabes, ¿no? Si la siguiente semana quieres revisar un problema de diafánticas, igual me avisas y lo hacemos. ¿Ya? Ya, chicos, creo que estamos justo con la hora. Así que si le hay alguna pregunta por ahí, chicos, ahí vamos a ver. Gracias mucho. Gracias.